Muy buenas tardes, mi gente. Aquí estamos en vivo y a todo color con un nuevo capítulo de Comparte con Moisés González, capítulo 17. Deseo de corazón que todos se encuentren bien de salud en este periodo especial que vivimos con este virus COVID-19 que nos está acompañando, en este periodo especial que esperemos pronto podamos acabar con él. Agradeciendo como cada día las labores de todas esas personas que están en primera línea, trabajando y dando la cara por nosotros, cuidando de nuestra integridad. Servicios a domicilio por discapacidad, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, bomberos, policías, etcétera. Gracias a todos ellos de corazón. Bueno, mi gente, compartan para ir haciendo crecer este espacio, el cual trato de hacerles pasar un ratito diferente en este confinamiento, acercándoles vivencias, trayectoria y obra musical de mis colegas en el mundo del arte. Comentar que para apoyar esta iniciativa y poderme hacer crecer en el paso del tiempo y vayamos mejorando para un futuro este programa, pues colaborar es sencillo, simplemente siguiendo la página de Facebook, esta misma por la que estamos transmitiendo, dando like, seguirme en Instagram, que me pueden encontrar por Moisés González Oficial, y seguirme en el canal de YouTube, ahí estoy como Moisés González TV, Moisés González TV. Hoy en Comparte con Moisés González recibimos a un prestigioso músico, director y arreglista musical, alguien que ha trabajado en muchísimos éxitos de artistas de renombre en el mundo entero de la música tropical, fundamentalmente, y que estará conectando con nosotros desde Puerto Rico. Sin más preámbulo, doy paso y presento al maestro Ramón Sánchez y lo llamamos aquí a la ventanita de la conexión. Ahí te vemos, perfecto. Buenas tardes, saludos, ante todo. Saludos a todos. Ramón, ¿cómo estás viviendo esto de este periodo especial por el que estamos pasando ahora? Pues mira, Moise, antes que nada, saludos a ti, obviamente, por la amistad que nos lleva de hace mucho tiempo. Y un placer, ¿verdad?, de poder estar en tu espacio. Mira, te diría que obviamente todos nos estamos adaptando. Te había comentado anteriormente que yo trabajo en una universidad y ya pues básicamente todo se fue online. Sabes que en el caso de música es un poquito más complicado la cuestión de hacer las cosas online, pero obviamente porque te había comentado que yo tengo varios ensambles dentro de la universidad y entonces pues ya eso es lo que logramos determinar de qué manera los vamos a poder reunir y poder compartir con los estudiantes, pues esa partecita todavía no está muy, muy clara, pero mi hermano, igual que todo el mundo, adaptándonos a esto, teníamos, a Dios gracias, teníamos unos meses de trabajo muy buenos, ¿verdad?, por delante, pero ya esto es una situación que realmente pues se sale de control y hemos tenido que adaptarnos a la realidad. Ok, Ramón, vamos a comenzar por el principio. ¿Dónde nace Ramón Sánchez y qué recuerdos conserva de su niñez? Yo nací en Puerto Rico, en una ciudad que se llama Arecibo, eso queda como una hora y cuarto del área metropolitana. Una niñez básicamente tradicional, igual que la de todo el mundo, digo, para la época obviamente que nos criamos, que no había nada de tecnología, no habían teléfonos celulares, no habían beepers, no habían iPads, era otro tipo ¿verdad?, de crianza, ¿no? Como en octavo o noveno grado, ahí comencé a estudiar música. Primero, pues, mi primer instrumento, o sea, mi primer, vamos a decir, amor dentro de la música fue la percusión. Mi mamá me regaló un bongo cuando era joven. Luego empecé a estudiar trompeta y cuando ya entro al conservatorio, pues, amplío mis estudios en el piano, un poquito de composición, un poquito de arreglo y más o menos, pues, por ahí desarrollé las bases pues, para poder seguir trabajando. ¿Y qué te llevó a acercarte al mundo del arte? ¿Viene de familia musical, de familia de músicos? O... Bueno, familiares cercanos no. Mi mamá me dice que un abuelo de ella o un familiar lejano de ella era pianista, pero no, o sea, nunca lo conocí. Yo creo que quizás fue la época, o sea, te estamos hablando del 72, 73.
La década de los 70, que yo la considero súper importante para todo, o sea, todo lo que pasó en esa década, tanto en la música tropical como en el jazz, como en la música americana, fue trascendental. O sea, básicamente todos los grandes artistas que nosotros todavía, ¿verdad?, disfrutamos de ellos, muchos de ellos son de esa generación. O sea, te estoy hablando de los que han trascendido, ¿verdad?, por muchos años, ¿no? Y en este género salsa, pues ya tú sabes que esa fue la época de la Fania, de los grandes artistas que salieron de ese emporio musical, ¿no? ¿Cuándo es que Ramón se interesa por la música de una forma más rigurosa, por así decir? Cuando, más o menos en el momento en el que Ramón dijo, este va a ser mi camino, voy a ir por aquí. Cuando estaba en cuarto año. Sí, porque ahí, o sea, en cuarto año viene siendo como grado 12 acá, donde tú decides eventualmente qué tú quieres hacer con tu vida, o sea, qué tú quieres estudiar. Y yo encontré que de todas las opciones que pude tener de frente, esta me gustaba porque te deja ser creativo y te deja desarrollar una identidad. O sea, ¿verdad? Uh-huh. Sin menospreciar cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Porque todo uh-huh. trabajo, ¿verdad?, tiene su validez, ¿no? Uh-huh. Pero me gustó esto, y como me gustaba arreglar y me gustaba escribir, o sea, transcripciones y eso, pues pensé que era un buen camino a seguir. Obviamente en esa época, pues ya tú sabes que todo el mundo decía, mira, que no estudies eso, que obviamente el músico pues no va a tener no va a tener un ingreso seguro. Ya tú sabes, la misma historia que le hacen a muchas personas, pero sin embargo, pues tomé esa decisión. ¿Cuál fue esa referencia musical que de niño escuchabas para definitivamente inclinarte por este género musical, que es la salsa, que es a lo más que te has dedicado, ¿no? ¿Cuál era tu referencia? Yo no sé de qué manera llegó a mi casa una cinta de 8 canales. Eso es un formato de hace muchísimos años. Sí. De los conciertos de la Fania All Stars, los dos conciertos en vivo, o sea, digo, los dos discos en vivo del uh-huh. concierto, ¿no? Bueno, yo empecé a oír la música y, o sea, la encontré interesante, más que nada el aspecto en vivo, ¿no? La espontaneidad de la gente tocando, o sea, quizás yo no podía definir en ese momento qué era una cosa, o sea, qué era una música de estudio o qué era una música tocada en vivo, pero pienso que a todos mis contemporáneos lo que nos llamó la atención fue eso. A otras personas fue, por ejemplo, el sonido de Willy Colón y muchas cosas que estuvieron pasando en esa época. Antes de desarrollarte esa carrera increíble como arreglista y productor musical, como músico, ¿cuál fue ese primer conjunto o grupo en el que te reuniste para tocar? No sé si inicialmente fue como percusionista o ya como pianista, no, no sé, cuéntanos, o como trompetista. Mira, Moisés, debe haber sido como percusionista porque el piano realmente fue un accidente. O sea, fue un accidente en el sentido de que en el conservatorio el piano es prácticamente obligatorio, ¿no? O sea, tú, no importa ¿verdad?, tu especialidad, tienes que estudiar piano. O sea, y tienes que estudiar piano probablemente 1 o 2 años, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que en esa época, pues, yo comencé a interesarme, me gustó, lo encontré bien útil para lo que estaba haciendo, obviamente, que era para arreglar, para buscar la armonía, para practicar los voices, para practicar las ideas, y decidí hacerlo. O sea, que por ende, yo creo que lo primero que pues, quizás pueda haber hecho en mi vida haya sido tocar percusión en algún grupo. Después toqué trompeta en un par de grupos, y ya después, finalmente, pues, aterricé en el piano, y ahí, pues, básicamente me he quedado el resto de mi vida. ¿A partir de qué momento, Ramón, es que comienzas a trabajar como arreglista para algún artista, y cuál fue ese artista o ese productor que te brindó esa primera oportunidad para tú desarrollarte en el estudio, hacer sonar tus primeros arreglos? Mira,
Yo te diría que fue el maestro Elías López, que en paz descanse, un trompetista famosísimo en Puerto Rico, un arreglista y un director de orquesta increíble, que me dio esa primera oportunidad. O sea, porque ya tú vienes haciendo cositas, pero cositas bien informales para grupos pequeños, donde pues nadie prácticamente evalúa tu trabajo, porque todos estamos más o menos al mismo nivel de estar comenzando, ¿no? Y en el caso del maestro, pues fue a través de otro maestro que yo estuve en la Escuela Libre de Música, que logré el acercamiento con él, y ya entonces ya era un nivel un poco más profesional de recibir retroalimentación por lo que hacía, corregir los defectos, tratar de mejorar todo, ¿no? Y yo te diría que esas fueron las primeras experiencias. Ya, pues obviamente, a partir de eso, pues tú empiezas a hacer como tu red de contacto, ¿no? De personas que están empezando, que necesitan, pues, un trabajo. Muchas veces eran transcripciones, otras veces eran adaptaciones, o sea, arreglos hechos para una instrumentación, pero convertidos en otra instrumentación. Y básicamente eso, o sea, básicamente con él yo te diría que yo entré más o menos como que en un mercado quizá un poco más profesional. Vamos a aprovechar este pequeño instante para Sí. saludar a algunas personas que están ya en el chat por aquí hablándonos. Domingo Aponte, bailador canario que entra por aquí, que pone: felicidades, Moy, por las buenas entrevistas, por lo que estás haciendo, estamos aprendiendo mucho. Bueno, un saludo para Domingo Aponte, y aquí te dejan el saludo también, Ramón. Gracias. Manolín Torres González, buenas tardes, un saludo, Manolín, gracias por pasarte por aquí con nosotros un ratito. Antonio José Romeo Abreu, que es Tony, que lo recordarás, que era uno de los coristas en aquella época que Claro. trabajamos. Aquí está entrando. Buenas tardes para los dos. A ver, buenas tardes para todos. Un saludo para ti y para Ramón. Bendiciones, Tony. Fran Cano Sabina, que no sé si lo recordarás, Wow, ahora te recuerdo. Sí, claro. ¿verdad? A ver, coño, Ramón Sánchez, dale un saludo y un abrazo ricochón. Saludos, Moise. Y pone: qué alegría verlo y oírlo. Una de las mejores personas, musicalmente, personalmente. Un amigo que me llevó, que me llevo en mi corazón. Igual él no se acuerda, pero en el concierto de Luis Fonsi y él de pianista, que llovía, se puso un paraguas y le pasaba partituras. Sí, wow. Un caballero, abrazón. Pero Frank Cano además estuvo, creo que cuando hicimos lo de Frankie Ruiz, él estaba por ahí porque él Correcto, trabajaba sí. para Producciones Oye y todo esto, ¿no? Bueno, gracias, Fran, por pasarte por aquí y ya transmití tu saludo. Manolín Torres, un saludo para ti. Roberto González Pérez, saludos a los dos, maestros, bendiciones. Bueno, ahí tienes el saludo. Entonces, continuamos, Ramón, si te parece. Han sido muchos éxitos que te han acompañado junto a muchísimos artistas. ¿Podrías enumerar algunos de estos artistas con los que comenzaste, digamos, a colocar algunos hits? Mira, Moisés, realmente eso fue como una época donde todos tuvimos más o menos las mismas oportunidades, ¿no? De trabajar con diferentes artistas, porque era un grupo grandísimo de arreglistas, un grupo grandísimo de productores, que todos tuvimos la bendición de, obviamente, por la gran cantidad de trabajo que había, de poder identificarnos con algún artista. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo trabajé mucho con Gilberto en su primera época, o sea, en la primera época de la orquesta. Trabajé con Jerry, bueno, con él he trabajado básicamente toda la vida. Con Frankie Ruiz también trabajé varias cosas. Yo te diría que con la inmensa mayoría, porque esa era una época quizás diferente de la que, a diferencia de la que estamos viviendo ahora, donde en una producción de 10 canciones, el productor decidía, por ejemplo, él hacer la mitad del disco y repartir el resto de los arreglos. O a lo mejor él pudiera hacer dos arreglos y repartir ocho, si fueran 10 temas, ¿no? Y eso pues nos abrió una gran oportunidad a un montón de personas que estábamos, ¿verdad? Comenzando con ideas frescas en esa época,
con conceptos diferentes, a pesar de que sigue siendo básicamente la misma música, o sea, los mismos patrones rítmicos, pero quizás las melodías, los conceptos de las letras eran un poco diferentes, ¿no?, a cosas que habían sucedido antes. Y pues básicamente tuve esa bendición, o sea, tuve esa bendición de que me dieron la oportunidad de poder hacer arreglos para buenas canciones, Moisés, porque sabes que tú y yo hemos hablado de esto en infinidad de ocasiones, uh-huh, que el arreglo es importante desde la perspectiva del músico y desde la perspectiva del público lo es si la canción es buena también. O sea, qué tanto puedes compactar una cosa con la otra y hacer un buen arreglo sobre una buena canción. Yo creo que tuvimos esa buena suerte, no solamente yo, grandes arreglistas como Cuto Soto, Tommy Villarini, sí, Maestro Luis García, te menciono todos. O sea, yo creo que en esa época, te estoy hablando específicamente de los 90, uh-huh, yo creo que todos los compositores tenían como su norte hacer letras o escribir para ser interpretados por artistas de salsa en ese momento. O sea, por ejemplo, a Gilberto le llegaban canciones de Omar Alfano, de diferentes grandes compositores, igual a Jerry, igual a Frankie Ruiz, o sea, Domingo Quiñones, Lalo, todo el mundo recibía porque, o sea, es un negocio, básicamente es un negocio, y un compositor, igual que un arreglista, un productor, pues busca la manera de que sus trabajos, sus composiciones, sus arreglos sean interpretadas por artistas que le lleguen a la mayor cantidad de público, para que pues pase esto que está pasando ahora, que tú puedas desarrollar una trayectoria pues básicamente en conjunto con los artistas, ¿no? Ramón, discúlpame antes de continuar, pero es que te tengo demasiado respeto y hay mucha gente que está ahora mismo pendiente a ti y se te ve de la nariz para abajo, amigo. Yo necesito que te ubiques bien, porque después cuando te veas la entrevista me vas a decir: Moisés, pero ¿cómo tú no me dijiste? Entero. Quieto ahí. Perfecto, gracias. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Entonces, comentas que trabajaste, que es importante. O sea, en el paso del tiempo, la música de Frankie no pasa de moda ni caduca. Pero es increíble, porque te hablo de juventud. Es decir, que ha pasado de generación tras generación y la música de Frankie se sigue manteniendo. Y eres un dichoso, pienso, de haber vivido esa época y haber trabajado con él. Porque hay mucha gente de la que está ahora mismo conectada que sé que le va a gustar esta pregunta. ¿Cómo era trabajar con Frankie Ruiz? Oye, es increíble, ¿no? Pero nunca trabajé directamente con él. Y te explico por qué. Uh-huh. En la manera en que se hacían esas producciones, el productor era Vinny Urrutia, que era el ingeniero de grabación, el dueño del estudio. Uh-huh. Nosotros, en nuestra función de arreglista, lo que hacíamos era que obviamente hacíamos el arreglo, montábamos la base, montábamos los metales y usualmente hasta ahí llegaba nuestro trabajo. Ajá. Si tenías un poquito de inquietud, pues a lo mejor le preguntabas a Vinny: mira, ¿cuándo vas a hacer los coros para ir para participar de la grabación? Uh-huh. O si querías ir un día que Frankie estuviera grabando la voz, pues poder participar de eso. Quien te puede dar esos detalles, o sea, esos detalles de trabajar directamente con él, obviamente es Peter Velázquez, quizás Darbel García, que trabajaron directamente con él, tanto en los coros como en el coaching de la voz. Yo en un par de ocasiones coincidí con él en el estudio, pero fue como que verlo, saludarlo, quizás intercambiar un par de palabras con él. Uh-huh. Pero no era este tipo de artista que estaba presente en todas las etapas de la producción. De hecho, una de las características de muchas de las grabaciones que se hacían en esa época era precisamente esa. O sea, que salvo Gilberto, que siempre ha estado, ¿verdad?, presente en sus producciones, y Víctor igual, pero el resto de los artistas básicamente confiaban en tu criterio e iban a la grabación de los coros para, ¿verdad?, para verificar que los coros fueran
a su gusto, ¿no? Uh-huh. Y obviamente la grabación de la voz. Y después, luego de eso, pues el concepto de mezcla y eso, pues obviamente ellos estaban presentes en eso. Pero es diferente a cómo es ahora, que ahora, por ejemplo, quizás tú como artista, pues te gusta estar en todo el proceso de la grabación. Desde la maqueta, las ideas de los arreglos, las ideas de los coros. Te gusta estar en la base porque te gusta estar dando ideas, detalles. Por lo menos lo que a mí me tocó vivir, en el caso particular de él, nunca lo vi en el estudio. O sea, no lo vi mientras estábamos haciendo ese proceso. Quizás porque era algo básicamente rutinario en esa época. De hecho, aparte de las cosas que hice con Vini, lo que trabajé con Cuto y con otros productores, era bien raro que el artista estuviera en el proceso, porque obviamente era un proceso largo, ¿no? O sea, tenía que estar un par de días en la grabación de la base, tienes que estar un par de días en la grabación de los metales, y a veces el artista prefería dejar, o sea, relegar ese trabajo en ti, y entonces escuchar ya lo que tú habías hecho. Aparte que supongo que en aquella época, además, los artistas tocaban muchísimo show tras show, ¿no? Definitivo. Yo encuentro que básicamente eso era quizás una de las razones por las cuales ellos trataban de que en el momento en que fueran a hacer su grabación no coincidiera con una época de mucho trabajo, porque obviamente les iba a afectar en su momento a la hora de grabar la voz. Ajá. Y Ramón, en la época de la Fania, el que estabas ahora comentando, ¿viviste alguna época de la Fania? No. Lo que pasa es que te comento, o sea, yo era súper joven y obviamente pues no había comenzado mi carrera, pero como el primer instrumento que aprendí fue la percusión y forzosamente pues lo que hice fue aprender con los discos, tocar con los discos, pues entonces ahí ya desde esa perspectiva pues empecé a conocer los grandes percusionistas, los grandes arreglistas. Nunca coincidí en una grabación como tal, porque ya cuando yo entro al mundo como tal de las grabaciones, pues ya se grababa básicamente todo separado, o sea, se grababa la base sola, se grababan los metales solos. Creo que solamente el Gran Combo de Puerto Rico es la única orquesta que se mantuvo con el formato de grabar toda la orquesta junta, incluyendo cantantes y coro, aunque después arreglaran todo después o detalles y eso. O sea, no me tocó esa época, pero obviamente pues ya cuando entro a trabajar en las grabaciones, pues ya tenía una idea clara de lo que quería hacer. Me gustaría aprovechar en esta entrevista, Ramón, y que sirva también como referencia para algunos músicos que sé que están pendientes y conectados, hablásemos de cosas como esta. La importancia de la dinámica a la hora de un simple ensayo. Normalmente los músicos tienden a tocar duro, descuidar esa parte. ¿Qué es lo que Ramón nos puede hablar de esto? Después de estar recorriendo todo el tiempo tantos países y trabajar con tantas orquestas, definitivamente es importante tocar con dinámica, aunque se haga música tropical. Bueno, definitivo. Tú sabes que conmigo viaja Tito y Tito es bien exigente con eso. O sea, nosotros pensamos que tocar todo a una dinámica, bien sea muy fuerte o muy bajo en volumen, pues obviamente le quita intensidad y le quita propósito a la música. Lo que pasa es que, dependiendo obviamente de qué arreglos tú estés ejecutando, o sea, pero pienso yo que sí, que la dinámica debiera de ser bien importante, al igual que la manera de tocar. O sea, nosotros, como te comentaba antes de comenzar la entrevista, pues siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos exponentes. Y eso hace que podamos quizás comparar o tener
patrones para poder trabajar con muchas personas. Es que a veces pensamos que esto son cosas que suceden solo a lo mejor en el jazz, en el pop o otros géneros. Aprovecho para pasarte algún saludo y alguna cosita que hay aquí en el chat. Aquí, por ejemplo, Roberto González, que es percusionista. Wow. Él pone por aquí, Ramón, ¿cuál fue su primer batazo? Yo te diría que como coincidía lo de Jerry y lo de Gilberto, yo te diría que básicamente esos dos artistas en esa época, o sea, tantas las cosas que se hacían para Jerry como las que se hacían para Gilberto, como Conciencia, Vivir Sin Ella, Vino Tinto, en el caso de Jerry, Amores Como el Nuestro, Cara de Niño. No, esos temas aquí, Amores Como el Nuestro, Cara de Niño, eso aquí era un wow, eso aquí sonó muchísimo. Bueno, Roberto, ahí tienes más o menos, cuando den títulos y cositas, ya saben que son títulos que se anotan ahí para que ustedes busquen ahí en las tiendas digitales y escuchen, refresquen. Y tal. Y Daira Almudena, que entra por aquí, ella es cantante canaria, y pone un saludo a los dos, un placer volver a ver a Ramón Sánchez, creo que coincidí con él y contigo, Moisés, en un concierto de Tito Nieves por el año 2002, si no recuerdo mal. Bueno, un saludo para ti, Daira. Y ahí te dejan el saludo, Ramón. Gracias, apreciado y devuelto respectivamente. El Raico León, que es un excelente pianista, sobre todo en el ámbito del jazz, arreglista de la isla de Gran Canaria, pone por aquí, alguna vez hemos tocado arreglos firmados por el maestro Ramón Sánchez con artistas que han pasado por aquí. Un saludo desde Gran Canaria. Gracias, de verdad que para mí, fíjate, Moisés, para mí es un privilegio, oye, porque no fue quizás hasta el año 2000 que yo tuve la oportunidad de comenzar a viajar, o sea, porque antes de eso, pues básicamente todo el trabajo, pues yo lo hacía en Puerto Rico, pero sí recuerdo la experiencia de todas las personas que me comentaban, mira, cuando tú empieces a viajar, estas son las cosas que te van a suceder, te vas a encontrar, por ejemplo, en ciertos públicos que son bien fanáticos de la música como tal y ellos conocen todos los créditos, las personas que han grabado, y fueron experiencias bien agradables, o sea, que me ha tocado vivir, ¿no? Uh-huh. Aparte de conocer personas como ustedes, en el caso de las Canarias, todas estas personas que conocen en España, en diferentes lugares, y de aprender mucho también, porque fíjate que nosotros coincidimos en que vivimos en islas. Entonces, cuando tú vives en una isla, no es lo mismo tú decir, por ejemplo, en Perú, tú dices, mira, voy de paseo a Colombia y te montas en tu coche y llegas a Colombia, estás en Colombia y regresas por coche. Aquí todo tienes que hacerlo a través de un avión o quizás de un ferry, pero los ferries realmente es como allá en Canarias, ¿no? Que te llevan a las islas que están aledañas. Uh-huh. Y cuando logras eso, o sea, logras poder viajar y conocer obviamente gente de otras nacionalidades y otros lugares, pues tu cultura crece mucho y tu respeto hacia la música y hacia lo que estás haciendo también igual. Yo recuerdo cuando hicimos lo de Frankie, que fue bien interesante, porque yo creo que los metales tú los llevaste de Madrid, ¿no? Llevaste algunas personas de Madrid, usaste gente de Canarias. O sea, hiciste como un combinado, ¿no? Sí, porque más que nada porque era una cuestión que había que ensayar también entre semana, y había mucha gente aquí que trabajaba, entonces había que buscar la gente que se podía comprometer y los que no, había que buscar solución, ¿no? Entonces, ahí fue que vino Fernando Hurtado, de Madrid, trompetista, Paquito, si era trompetista de aquí, canario. Igual que el tercer trompetista, el segundo y tercer trompeta eran de aquí canarios, el primero vino Fernando Hurtado y los trombonistas son los que se vinieron de Península, ¿no? Que estaba Mandela, Williams, okay. Entonces, y no sé si recuerdas que vino Yuri también, que era un percusionista que vive en Madrid, percusionista mío, no sé, cubano, que era percusionista del Trabuco, de Manolito Simonet.
y fue el bongocero, no sé si recuerdas. Y el resto de gente sí, sí estaba aquí. Estaba Julito, ¿no? Tu hermano. Sí, tu... claro. Claro, fíjate que y en esa época de lo que tú estabas hablando de lo de los créditos, y es que acuérdate que nosotros, todos nosotros, los que somos un pelito más joven que tú sabes que yo soy muy niño, soy muy... no, ya estoy llegando a los 50 ya. Entonces, mira, lo primero que hacíamos nosotros cuando consumíamos música en las tiendas, que eso ya se perdió, pero en aquel entonces uno iba a las tiendas, compraba los vinilos, después la época de los CDs, los discos de importación. Lo primero que uno hacía era abrir, que era, en el caso mío como percusionista, lo único que, lo que miraba a uno principalmente era qué percusionistas habían grabado y qué producción y arreglistas eran los que estaban ahí. Entonces, por eso es que antes de conocerte, entre comillas, ya te conocíamos. Y entonces... no sé, una sensación especial el sentir que de pronto, como lo que ahora decía Raiko, ¿no? No nos hemos conocido personalmente, pero he tocado mucha música con tu firma, ¿no? Es decir, claro, mucha claro, gente claro. Te conoce, aunque no haya una relación personal. Bueno, por aquí te saluda también Francano Sabina, que pone de nuevo, con todo esto que está pasando, ¿cuándo volveremos a vernos haciendo un homenaje con grandes artistas y un director como Ramón Sánchez, que siempre nos hizo fácil el trabajo? La verdad que me llevo su respeto hacia todos y su gran profesionalidad. Se le lleva en el corazón. Ánimos y saldremos de esto. Fran, gracias por escribir y te estoy notando, como te conozco, te noto en el tono un poquito hoy de bajón de ánimo, así que arriba que te conozco. Ahí te deja ese saludo de cariño. Gracias. Oye, y abundando, Moisés, en lo que Fran comenta, yo creo que siempre es bien importante darle su reconocimiento al equipo de trabajo. O sea, porque todos somos parte de una máquina que funciona en armonía. O sea, tú tuviste la sabiduría de buscar unos músicos excelentes que obviamente me facilitaron el trabajo a mí. O sea, porque si llegas a un lugar, independientemente del nivel que tú tengas, pero la materia prima no está, pues obviamente no, o sea, sí camina, o sea, porque va a caminar como quiera, pero quizás el resultado, pues no sea el mismo, ¿no? Tú tuviste la certeza de buscar la gente correcta y obviamente pues eso también a mí me hace muchísimo más fácil el trabajo y así se proyecta también. O sea, que tú llegues, por ejemplo, y tú marques cuatro y la música suene correcta. O sea, que el ensayo sea solamente para cotejar detalles, no sea ni para solfear, ni para explicar conceptos de ritmo, porque obviamente cada músico en su carácter individual tiene esa responsabilidad. O sea, por eso es que esta mañana yo pensaba que, o sea, después de escuchar, anoche me pasé escuchando un poquito de música clásica, yo decía, wow, o sea, esto es una profesión, una carrera, llámalo como tú lo quieras llamar, en la cual nunca vas a terminar de estudiar. O sea, porque en el caso de ustedes de la percusión, mira cómo ha ido... cómo ha ido trascendiendo eso a través de los años. O sea, yo, por ejemplo, a mis estudiantes yo les comento, mira, cuando yo comencé a estudiar, casi todos los percusionistas eran especialistas en un solo instrumento y a lo mejor quizás tocaban otro instrumento, pero tú los conocías por un instrumento en particular. Eso te estoy hablando de los 70, te estoy hablando de Ray Barreto, de Tito Puente, Mongo Santa María, Roberto Ruena. Bueno, Nicky Marrero ya era multi-instrumentalista, aunque probablemente todos lo eran, ¿no? Entonces, pues, dar un poquito hacia adelante, llega a la época de los 90, donde entonces te encuentras con otros como Mark Quiñones, Bobby Allende, Luisito Quintero, Roberto Quintero, que son personas que tocan todos los instrumentos bien. O sea, bien que tú nunca, o sea, tú no puedes definir si el tipo es conguero, bongocero o timbalero, porque todo le suena bien. Y ahora estamos en una época donde estás viendo una cantidad de músicos que están tocando los tres instrumentos literalmente a la misma vez.
O sea, claro, obviamente quizás no con, ¿verdad? Con el nivel de destreza que conlleva cada instrumento, pero que nos hemos dado cuenta que hemos ido evolucionando poco a poco. O sea, yo creo que fíjate que el músico es siempre el primero que se da cuenta de lo que viene de camino. Porque, por ejemplo, esto que se está viviendo a nivel del mundo, ¿no? Nosotros, yo no te voy a decir que nosotros vivimos algo similar, pero yo pienso que cuando entró la piratería, quizás eso para nosotros fue nuestra primera pandemia. O sea, porque eso obviamente sacó del mercado un montón de compañías de discos, o sea, paralizó la industria como nosotros la conocíamos en esa época, ¿no? Entonces desilusionó a mucha gente que quería, obviamente, seguir invirtiendo no solamente en la música tropical, en cualquier música, pero vieron que no era negocio. O sea, yo recuerdo un par de veces viajando con Tito que íbamos, por ejemplo, por el sitio Ecuador y pasabas por un mercado y estaba toda la música de Tito pirata, o sea, con las carátulas, o sea, obviamente las carátulas no eran iguales, entonces sí. venía la persona y compraban el CD y se lo llevaban a Tito para que se lo programara. Y Tito decía, oye, pero ven acá, o sea, coopera con la causa, compra el original. ¿Tú sabes? Oye, Moisés, ya nosotros hemos tenido que aprender a vivir de eso. Y obviamente esta cuestión, como te mencionaba antes de conversar, de la gente grabando desde las casas, ya los músicos vienen haciéndolo hace mucho tiempo. O sea, que ahora todos lo vamos a tener que hacer, ya eso es diferente. O sea, pero que nosotros en cierta manera, yo creo que nos hemos podido quizás anticipar a muchas de las cosas que han venido pasando a través de las épocas. Pues probablemente por la inestabilidad de lo que hacemos, ¿no? O sea, pero yo creo que en este momento la palabra clave es reinventarte. O sea, ¿cómo nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora con las limitaciones que nos van a suceder por lo menos por el próximo año y medio o quizás 2 años, en lo que pues, obviamente todo se estabiliza y lo que son los eventos masivos vuelven a donde estaban, ¿no? Uh-huh. Yo creo que para mí esto es como un restart de todo. O sea, es como que, ok, cuando esto realmente vuelva a ser nuevamente como era antes, pues yo creo que va a haber quizás una dinámica aquí un poco diferente de, bueno, número uno, de cómo ver el negocio. O sea, nosotros definitivamente el negocio como nosotros lo vivimos no va a volver a ser. O sea, y eso fue mucho antes de marzo del 2020. O sea, porque yo recuerdo que vamos a pensar, por ejemplo, hace 40 años, tú sabes, que tú pensar que un artista viajara sin su orquesta, eso era algo bien poco probable que sucediera. O sea, eso era como que, wow, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo el Gran Combo va a viajar solamente con los cantantes? ¿O cómo la Sonora Ponceña va a viajar solamente con sus cantantes? ¿O cómo fulano va a viajar solo con su director musical? Y se convirtió en una realidad y hemos tenido, pues obviamente, que lidiar con eso, ¿no? Y entonces buscar nuevas avenidas. También los géneros musicales han sufrido, o sea, perdón, los estilos dentro de los géneros musicales han sufrido transformaciones. O sea, porque tenemos esta época de los 70 que se consolidó como la época de la salsa dura. Luego tenemos una época que ha sido como salsa romántica, salsa monga, como la quieras llamar. ¿Y cuál va a ser la próxima época? Eso no está definido todavía. Eso van a ser los jóvenes los que van a lograr eso, van a lograr su nuevo sonido. ¿Qué va a ser? Yo no te lo puedo definir. O sea, porque yo lamentablemente estoy muy parcializado hacia lo que hice, pero siempre con la mente abierta y el oído puesto en tierra para saber que cualquier cosa que se haga nueva, que sea de beneficio, pues yo la voy a apoyar. Ramón, vamos a hacer un cambio ahora. Como arreglista, ¿cuál es el formato para la sección de metales preferida a la hora de hacer un arreglo de salsa? Bueno, lo que pasa es que, Moisés, las dotaciones se han ido poniendo de moda dependiendo de las épocas. Por ejemplo, en los 90
Vamos a decir que el saxofón no desapareció, pero perdió relevancia. Y la inmensa mayoría de las orquestas pues tenían una cuerda de tres trompetas y dos trombones, tres trompetas y tres trombones, dos trompetas y tres trombones. Usualmente cuando había un saxofón era un saxofón barítono. Y en algunos casos como el de Maestro Boy Valentín, que siempre ha conservado su cuerda, que son alto barítono, trombón y dos trompetas. A mí en particular, lo menos, o sea, lo que... La combinación de menos personas que más me gusta son dos trompetas, dos trombones y un barítono. Con la flexibilidad de que el barítono pueda doblar a flauta, pueda doblar a saxofón soprano, pueda doblar a tenor si fuera necesario. Lo que pasa es que obviamente ya le estás poniendo un peso adicional a un músico. O sea, yo estoy pensando en sonoridad. Quizá no estoy pensando en que a la hora de cargar, pues el tipo va a tener que andar con su barítono, quizás con su flauta y probablemente con un saxofón soprano, si se diera el caso. Pero yo pienso que por ahí es como que lo mínimo. Se puso de moda también dos trompetas, un trombón y un saxofón tenor o un saxofón barítono en el caso de José Alberto. Pero yo creo que un mínimo de cuatro, o sea, cuatro metales, como tú lo quieras distribuir, para mí suena bien. O sea, lo que pasa es que esta época que estamos viviendo, pues cada vez todo se tiende a comprimir un poco más y ya estás viendo más, por ejemplo, combinaciones de tres metales, trompeta, trombón y saxofón, o ves una trompeta y dos trombones. Creo que la de Luisito Quintero y Roberto Quintero es así. Ves diferentes cosas, o sea, pero cosas que obviamente se atemperan a lo que está pasando en términos de la economía. O sea, porque todo el mundo quisiera tener una banda grande. O sea, todo el mundo quisiera tener, por ejemplo, Tito tenía tres trompetas y tres trombones, que, o sea, que así fue que hicimos, así fue que hicimos el concierto. Y de repente Tommy Olivencia tenía tres trompetas y dos trombones en el momento en que participaron del concierto. Lalo tenía eso mismo, más un saxofón barítono, o creo que tenía cuatro trompetas, no recuerdo. Y así sucesivamente. O sea, lo que pasa es que en la época que estamos viviendo ahora, pues, o sea, ya, pues, por ejemplo, el bongocero, pues, ya no es tan esencial. Ya ahora, pues, el timbalero toca doble campana. Trata de que los músicos también hagan coro. Para mantener los grupos entre 7 u 8 músicos, máximo 10. O sea, compara eso con las orquestas de antes que podían tener quizás 13, 14 músicos en tarima. A lo que me refiero es si no tuviéramos límite, independientemente a la cuestión de etapas y economía, ¿cuál es tu preferencia si no hubieran límites? ¿Tu preferencia para arreglar salsa, tres trombones y tres trompetas? No sé, ¿cuál es Sí, tu cuerda preferida? tres trombones y tres trompetas, porque ahí cubro básicamente todas las bases en cuanto a registro se refiere. En cuanto a sonoridad, pues obviamente que todos, pues, por ejemplo, las trompetas pues doblen a friscón, no tengan sus sordinas para lograr nuevas sonoridades. Y obviamente retomar el papel protagónico que tienen los teclados, o sea, porque obviamente miras, por ejemplo, orquestas como ahorita mencionaste Habana de Primera, que el teclado tiene un papel bastante protagónico dentro del concepto del arreglo, ¿no? O sea, aparte de que le da otra sonoridad, permite que tú puedas ir introduciendo los instrumentos de una manera más lógica y más efectiva que tenerlos tocando desde el primer compás hasta el último compás. ¿En qué piensa Ramón cuando se sienta a hacer un arreglo? Básicamente, en la clave, piensa en el bailador, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? Bueno, lo que pasa es que a mí realmente es que no sé cómo explicártelo. O sea, perdóname, no sé cómo explicártelo en el sentido de que piense en algún segmento del público en particular. O sea, yo lo que pienso es que o sea, un arreglo como una ejecución tuya o una interpretación tuya que tú le puedas dar a una canción. Es algo que, aparte de que es algo que se queda para toda la vida, debe tener un aporte. O sea, debe tener un aporte que no necesariamente todo el mundo lo tenga que entender. O sea, porque cuando tú te sientas a estudiar la música con seriedad, pues tú te das cuenta que hay muchas obras que tienen detallitos y tienen cositas que a lo mejor no fueron hechos con la intención de que todo el mundo supiera que están ahí, pero que una persona que investigue, pues pueda darse cuenta
que hay unos detalles ahí que están hechos para los conocedores. Yo pienso que todo es importante. Lo que pasa es que, o sea, pensar en un solo segmento en particular, para mí sería limitante. O sea, por ejemplo, pensar que solamente todo lo que voy a hacer es solamente para el concierto o solamente todo es para música, para bailar. Pues todo eso como que te quita un poco de limitaciones, porque si de repente, pensando en que quieres hacer música para el bailador, se te ocurre parar el ritmo y dejar que el cantante cante acompañado con el piano porque la frase que va a cantar lo amerita, pues entonces si estás haciendo música solamente para el bailador, pues tiene que pensar en que en ese momento el bailador tiene que parar. O sea, porque no tiene una referencia, a menos que haya algún ritmo, o sea, algún instrumento rítmico que se quede ejecutando en ese momento. Yo pienso que en mi caso a mí me gusta escuchar prácticamente de todo, o sea, de todo, te digo, desde música clásica hasta música electrónica, de todo, porque yo creo mucho en las fusiones. O sea, no es que tú vas a empezar a traer elementos necesariamente, pero quizás hay ciertas cositas, ciertos detallitos que tú los puedes incursionar y traer para el estilo de lo que estés haciendo, o sea, de cualquier música tropical, llámese salsa, llámese merengue, llámese son, lo que sea. Y lograr eso, ¿no? La ventaja que tenemos ahora todos es que contamos con secuenciadores, contamos con programas de notación digital, contamos con una serie de recursos que obviamente hace 30 años tú no los tenías. O sea, hace 30 años era papel y lápiz y tú escuchabas el arreglo cuando llegabas al estudio. O sea, lo más cercano a una maqueta era que el arreglista se sentara contigo y te tocara más o menos en el piano las ideas, pero de tú tener una idea global de cómo iba a sonar el arreglo era llegar al estudio después que estuviese grabado. Y ahí era complicado. Si tenías alguna discrepancia, pues ya era un poquito más difícil, ¿no? O sea, porque tendrías que decirle a la persona, oye, no te gusta el arreglo o no te gusta esta parte del arreglo, pues entonces hay que llamar a los músicos nuevamente, hay que cambiarlo, pero eso obviamente tiene un costo, ¿no? O sea, tiene unas consecuencias económicas. Pero yo te diría que básicamente eso. O sea, yo creo que como te comenté, esa entrevista que luego te voy a pasar el enlace que le hicieron a don Joaquín en la televisión de Cuba, de la función que debe tener un productor o que debe tener una persona, y es obviamente conocer su público. O sea, tú tienes que estar seguro de que esos elementos que tú estás poniendo en tu producción le van a llegar a ese target, ¿no? A ese público definido, y que el público lo va a aceptar. O sea, porque la música puede ser bien complicada como puede ser bien simple. Y yo creo que cualquier músico, dentro de sus capacidades, puede estar preparado para ejecutar cualquiera de los dos extremos, ¿no? En todos esos tiempos dorados, Ramón, ¿te sentiste siempre valorado por todos esos artistas que vivían el éxito en paralelo contigo, en el sentido de que venían de tu mano muchos arreglos, igual que otros arreglistas? ¿Te sentiste bendecido en ese sentido? Mira, Moisés, yo creo que sí, chico. O sea, y hablo por mí, hablo por todo. O sea, yo creo que el agradecimiento siempre fue recíproco, o sea, tanto de parte de ellos hacia nosotros como de parte de nosotros hacia ellos. O sea, porque pienso yo que, o sea, que eso es algo que uno obviamente no lo pensaba en el momento. O sea, pero de tú pensar, oye, estoy haciendo un arreglo que me gusta lo que estoy haciendo, y detrás de ese arreglo o detrás de esa producción o detrás de ese artista viene una promoción de cualquier cantidad de dinero. O sea, que yo, sin yo poner un peso de mi bolsillo, logré, al igual que cualquier arreglista, cualquier artista, cualquier instrumentista, logró que su música literalmente se escuchara en todas partes del mundo porque hubo un equipo de trabajo que logró eso. O sea, la persona que trate de desestimar eso, yo creo que no está en lo correcto. O sea, porque todos nosotros, o sea, tú como artista, yo como arreglista, cualquier otra persona, somos parte de un equipo de trabajo. O sea, independientemente de que, ¿verdad? Del talento que tú puedas tener o del éxito que tú puedas tener,
pero tú dependes de un equipo de trabajo, o sea, y tanto es así que todo lo que estamos hablando ahora pudo haber sido diferente si todas esas canciones que yo trabajé se lo hubiesen dado a otra persona. Tú estarías entrevistando a esa otra persona. O sea, y eso no fue algo que se logró ni por audiciones, ni por recomendaciones. Yo pienso que en un momento dado está sentado el artista con su productor y están decidiendo las canciones que querían hacer, el concepto que querían, los músicos que querían usar, y también decidían qué arreglista. O sea, a lo mejor tú escuchas una canción y si ya más o menos tú conoces un poco la línea, ¿no?, de conceptual de cada persona, uh-huh, pues tú puedes decir, oye, esta canción le va a quedar bien a fulano porque mira, fulano hizo esto para sultano y esto es más o menos lo que nosotros estamos buscando. Entonces pues ya tú ibas como que identificando poco a poco las fortalezas del estilo de la arreglista o del músico, del que fuera, para poder llevarlos ahí. También fue muy interesante la selección de los músicos para las grabaciones. O sea, porque también se trataba de lograr cierto grado de identidad, porque yo siempre he sido del pensamiento de que lo que le da la identidad realmente es la sección de ritmo. O sea, la manera en que todo el ritmo ejecuta, sin menospreciar los metales, ¿no? Pero yo pienso que siendo el ritmo el que más tiempo está participando en el transcurso de una canción, pues es el que más desarrolla ese sonido. Y gracias a Dios que en esa época se crearon varios equipos, o sea, como teams de percusión, o sea, de piano, bajo, conga, bongo y timbal, que le dieron mucha identidad a muchos artistas y le dieron una sonoridad. Que eso pues, para mí siempre fue súper importante porque seguro, no necesariamente el que grababa en el disco era el que tocaba en vivo. Por la parte que me toca, tengo que decir que entre todos esos trabajos que coincidimos en ocasiones, hemos podido comprobar que Ramón es tan profesional hasta que en el sentido de comentarios, me explico, en el mundo de la música siempre hay un chisme, un dime que te diré, yo jamás escuché a Ramón. Y fueron muchas los momentos en los que hubieron oportunidad para ellos, ni un solo comentario ni de un artista, ni de un músico, ni de nada, así que es totalmente correcto y profesional a la hora de trabajar. Sin duda, Ramón, la música salsa creo que no vive su mejor momento, quizás en los últimos casi 20 años, de forma global, quiero decir. ¿Compartes este pensamiento? Yo te diría que si nosotros calculáramos desde el comienzo del boom, que puede haber sido a finales de los 60, a principios de los 70, la intensidad de esa época, ponle que hayan sido 30 años bien buenos, o sea, bien buenos, o sea, quizás hasta los 2000, y estos últimos 20 años, donde realmente, pues, se ha podido mantener a flote, pero si te fijas, un detalle que yo creo que debe ser bien importante considerarlo, es que no han habido nuevos exponentes. Entonces, obviamente, al no haber unos nuevos exponentes que entren al ruedo, como entraron al ruedo la generación de los 70, como entró al ruedo la generación de los 90, pues yo pienso que es bien difícil. O sea, bien difícil, obviamente, pues porque todo el mundo está en la... O sea, los que están manteniéndose. O sea, manteniéndose obviamente haciendo sus grandes eventos, haciendo sus grandes grabaciones, pero acuérdate que el público sigue creciendo contigo. Ya pues, por ejemplo, ya hay cierto público que tiene otras prioridades, que la prioridad no es ir a un baile, amanecerse hasta X hora, ¿no? O hacer un gasto, ¿verdad? Lo que conlleve eso. Yo lo que pienso es que pues, o sea, es parte de la evolución, o sea, es parte de todo. O sea, obviamente la música urbana llegó para quedarse, o sea, llegó para quedarse, y lo que es bien importante recalcar en ellos es que se siguen reinventando continuamente. O sea, continuamente están saliendo artistas jóvenes, están manejando bien sus carreras, están logrando llegar más rápido al público
que lo que pudo haber llegado quizá cualquier artista tropical en su mejor, en su mejor época, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mira, ¿qué va a pasar en los próximos años? Pues yo te diría que hay que reinventarse. O sea, definitivamente tratar de perpetuar la misma fórmula, yo no sé qué tan, ¿verdad? Qué tan lógico sea y qué tan razonable sea. Quizás necesitemos una fórmula nueva, quizás necesitemos cambiarle el nombre, quién sabe. O sea, acuérdate que la palabra salsa no existía. O sea, lo que existía era el son cubano, el mozambique, el zongo, la guaracha. O sea, todos esos géneros son y han sido siempre de Cuba. Alguien tuvo la brillante idea de acomodarlos todos como en una sombrilla, que es lo mismo que han hecho con la música urbana. O sea, la música urbana puede ser reggaetón, puede ser trap, puede ser probablemente house, puede ser cualquier otra música, pero para que quizás muchas personas pudieran identificarlo con un solo nombre, pues se puso ese nombre. A lo mejor viene alguna persona y se inventa otro nombre. O sea, yo pienso, Moisés, que a Dios gracias, se ha podido, a través de las épocas, se ha podido darle quizás una identificación a las diferentes etapas. Por ejemplo, si tú mencionas salsa, tú mencionas Gran Combo y tú mencionas Luis Enrique, están bajo la misma sombrilla, pero son dos estilos completamente diferentes. O sea, Seguro. entonces ya hay que empezar quizás a definir un poco qué tipo de salsa es. O sea, si es salsa romántica, si es salsa dura, si es salsa para el bailador, si es salsa urbana, si es salsa tradicional. Yo creo que empezando por ahí, pues ya podemos como que darle quizás una opción para que los jóvenes, cuando ellos comiencen a hacerlo de ellos, o sea, comiencen a desarrollar su sonido, pues obviamente sepan que eso parte de unos elementos, pero ellos lo quieren llevar a otro lugar. O sea, definitivamente tienen que ser los jóvenes, Moisés. O sea, tienen que ser los jóvenes por obligación. O sea, ya nosotros creo, ¿verdad? Sin ser pesimistas, pero ya nosotros pues cumplimos con nuestra obligación y con Seguro. todo lo que teníamos que hacer. De todas formas, me llama un poco la atención cuando dices que no vienen exponentes. ¿Crees que está bien focalizada la difusión en este género? Que me consta que hay muchísimos en Puerto Rico, en Colombia, en todos lados. Percibo que hay nuevas propuestas que van saliendo. Otra cosa es que quizás, que eso es otro tema a hablar, tengan identidad propia y no suenen a copia de copia. Porque yo, por lo menos en mi caso, y humildemente es mi opinión, estoy pendiente todo el tiempo de las cosas que salen, más que nada porque uno busca refrescar el oído. Estoy loco, de verdad que yo cada día, fíjate, me levanto con la ilusión de descubrir algo que me apasione y me diga, wow, y la verdad que sale a cuentagotas, es lo que yo creo, cosas frescas, pero en cuanto a que hay propuestas y a nuevos exponentes, creo que a verlos, los hay, no sé si con mayor o menor calidad, pero los hay. ¿Pero crees que existe, como te digo, focalizada una difusión dirigida a estos artistas nuevos? Bueno, lo que pasa es que, Moisés, yo te puedo hablar por mi experiencia. O sea, yo colaboro con casi todos los jóvenes, porque obviamente pues por mi trabajo en la universidad, y obviamente pues porque los conozco a todos y le tengo un inmenso cariño, un inmenso respeto. Esta es una de las épocas de las que me ha tocado vivir donde más talento hay simultáneamente. O sea, de todo. O sea, de instrumentalista, de cantantes, de arreglistas, de productores, de todo. Lo que pasa es que es bien obvio que todo se ha convertido en poder lograr las cosas en menos tiempo. O sea, tú quisieras lograr la cúspide de tu fama, a lo mejor otro artista le demoró 20 años, tú quisieras poder hacerlo en un año, porque es lo que estás viendo a tu alrededor. O sea, es lo que estás viendo en la música urbana. O sea, en la música urbana estás viendo un Bad Bunny, que era un chico que trabajaba en un supermercado,
y en más plazo de 2, 3 años se convirtió en una mega estrella. O sea, ¿cómo nosotros podemos convencer a nuestros jóvenes que en vez de incursionar en la música urbana, incursionen en cualquier otro género? O sea, no estamos hablando, puede ser salsa, puede ser merengue, puede ser cualquier otro género. ¿Cómo nosotros podemos motivarlos a ellos a que hagan eso, sabiendo que el camino va a ser un poquito más escabroso y obviamente más complicado? O sea, yo pienso mira, yo creo que los 70 para mí es el referente, porque yo pienso que los 70, o sea, finales de los 60 a los 70, era esta época de gloria de las bandas grandes, o sea, bandas con cuatro trompetas, 5 saxofones, todo el mundo vestido elegantemente. Y de momento salen estos tipos de la calle, o sea, Willy Colón, el otro, o sea, tipos bien calle, hacer una música que era completamente diferente a lo que se estaba escuchando en el momento, independientemente de lo que se pudiera comentar. Y yo pienso que eso fue a lo que los jóvenes de esa época les llamó la atención, o sea, que no fuera quizás una música tan formal, ¿no?, como la que escuchaban sus padres. Y fue otra propuesta, ¿no? Lo de los 90 es un fenómeno quizás un poquito más complicado y diferente, porque pienso yo que fue una época donde las compañías multinacionales, viendo el gran porcentaje de ventas y de exposición que tenían los artistas de música tropical, empezaron a invertir en el género. O sea, entraron compañías como Sony, como Warner, bueno, Rod Ben ya había incursionado en la música tropical, pero entraron obviamente viéndolo como un negocio. O sea, dijeron, bueno, nosotros vamos a firmar a esta gente, vamos a hacer un par de discos y vamos a ver qué pasa. Y a Dios gracias que todos ellos fueron unos éxitos, y ahí fue que yo te diría que empezaron realmente a contabilizarse esas grandes cantidades de ventas de discos. O sea, artistas vendiendo 500 mil copias, 150 mil copias, 300 mil, o sea, cualquier artista empezando vendía 50 mil copias, o sea, que eso era como que, o sea, era algo bien impresionante. Lamentablemente esa época no va a volver, o sea, pues te lo hablo porque fue lo que me tocó vivir. Ajá. ¿Qué puede suceder ahora? Mira, Moisés, tiene que ser propuestas nuevas, mano. O sea, definitivamente propuestas nuevas, tú sabes, no sé, o sea, desconozco qué tan costoso le pueda hacer a un artista emergente lanzar una carrera en solitario, ¿no? Pero hay que seguir intentándolo, hermano. Aprovecho y cogemos un pequeño refresque aquí para trasladarte algunos saludos en el chat. Elier Chapel Rodríguez Moy, ¿cómo estás, hermano mío? Saludos. Saludos para ti, gracias por pasarte por aquí. Domingo Aponte, que pone una pregunta aquí, que pone, para el maestro Ramón Sánchez, ¿qué piensa usted de la salsa que se está haciendo actualmente? ¿Piensa que la salsa tiene futuro? Según su opinión personal, muchas gracias y saludos. Mira, te contesto la segunda pregunta y después te contesto la primera, obviamente. Ajá. O sea, sí tiene futuro. O sea, lo que sucede es que, vuelvo y cito del maestro Joaquín Betancourt en su entrevista, o sea, o sea, no es meterte en un estudio y grabar un arreglo por grabarlo, porque, o sea, obviamente eso se está haciendo todos los días con muchísima pasión y con mucha intensidad. Pienso yo que debe haber una razón de ser. O sea, a mí me encanta la música cubana, yo estudio mucho la música cubana y obviamente pues en mi ensamble de la universidad pues he hecho música de Lito Revés, de Jaila, de Bamboleo, de Habana de Primera, de Isaac Delgado. Y cuando estoy transcribiendo, pues hay cositas que yo digo, wow, qué chévere. O sea, qué chévere que por ejemplo, este corte o este fraseo o esta armonía es bastante consistente
en el estilo de la persona que estoy transcribiendo, que estoy estudiando, ¿no? Y yo pienso que eso, bueno, lo que hablamos ahorita, ¿no? O sea, es algo bien importante, o sea, lograr una identidad, porque eso es lo que pienso yo que destacó a Frankie, destacó a Héctor Lavoe, destacó a Gilberto, destacó a Oscar de León, destacó a Rubén Blades, que lograron tener una identidad, tanto musical como vocal. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando nosotros para empezar logremos eso, ya tenemos un paso adelante. Quizás lo que se está haciendo ahora, pues obviamente se está influenciando o se está dejando llevar por unas tendencias que son las tendencias que han sido exitosas durante los últimos 20 años. Y eso es completamente entendible porque a veces a ti como arreglista te piden que hagas algo similar o que te vayas más o menos por esa misma onda. Pero también te tienes que arriesgar, hermano. O sea, porque si... O sea, todo lo que ha sido exitoso en su momento fue como consecuencia de alguien que se arriesgó, que a lo mejor se equivocó un montón de veces, pero logró en algún momento imponer su estilo y su creatividad. Seguimos entonces. Yo creo que está más que respondida esa pregunta. Por aquí, Elier Chapel, que entra. ¿De qué se trata la transmisión? Perdóname que he llegado tarde. Mira, Elier Chapel es un cantante cubano que se quedó por aquí por Canarias hace unos años, ahora anda por Galicia. Él era cantante de Tropicana de Cuba. Y Elier, hoy estamos entrevistando al maestro Ramón Sánchez, arreglista, productor musical, excelente músico y un crack. Así que nada, de eso va esto en el día de hoy. Bueno, él mismo como que se dio cuenta, porque después puso después, fueron temas de mi adolescencia, qué recuerdos más chulos, cara de niño y todo eso. Así que ahí está. Pues ese es el hombre, Elier. José Manuel Dorta Santos, que entra por aquí. Hola, Moisés. Saludos cordiales, bendiciones para ti, José Manuel. Oscar Hernández, maestro, ¿cuáles son los compositores que más le han influenciado en sus arreglos y composiciones? Saludos. Bueno, compositores, yo comenzaría por decirte arreglistas, obviamente, porque para separar una cosa de la otra. Mira, cuando yo comencé, obviamente, como te digo, ¿sabes? La salsa de los 70 estaba en todo su apogeo y pues, ¿sabes? Perico Ortiz, el maestro Luis García, el maestro José Pepe, que en paz descanse, el maestro Jorge Milet, que en paz descanse. Te hablo así más o menos de los puertorriqueños. Fueron personas que obviamente las estaba escuchando consistentemente en la radio, o sea, abarcando diferentes, o sea, de todo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, en esa época pues tú podías tener cosas hechas bien comerciales y cosas bien atrevidas como las que en su momento hizo, sigue haciendo Eddie Palmieri, que es un referente obligado para cualquier ¿verdad? Cualquier persona que hable de este género. Y eso básicamente fueron, ¿verdad? Como cuatro o cinco personas que fueron mis referentes. Obviamente, cuando cambia el concepto de la temática, pues ya cambia quizás un poco la manera de abordar la forma de hacer el arreglo, ¿no? Porque es como cuando tú vas a tocar, o sea, tú tocas quizás diferente en el sentido de intensidad y de frase rítmica cuando estás tocando un Fabricando Fantasías de Tito Nieves a cuando estás tocando una canción de rumba o una canción de descarga. Obviamente, pues, ¿sabes? Tiene como que su... O sea, ambos temas que te menciono tienen mucho swing, pero tienen una manera diferente de abordarlas, que fue lo que, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hace un rato de dinámica, de concepto de tocar, que eso debe ser bien importante. El otro día te comento que me escribe un amigo mío y me dice, mira, checate que Ronnie Barreto está dando tiene un live de Instagram. Y me puse a verlo un rato. Y el chamaco dijo un par de cosas bien importantes, que el tipo dice, mira, el drums es un instrumento
Y yo se lo aplico a toda la, a toda la sección del ritmo, ¿no? Es un instrumento de acompañamiento. Y el tipo decía, a menos que el grupo sea tuyo, él es un instrumento de acompañamiento. Y eso a mí de verdad que me llegó mucho, porque muchas veces quizás los jóvenes pierden esa perspectiva de que independientemente de la habilidad que tú puedas tener musicalmente hablando, hay ciertos instrumentos que en ciertos géneros musicales tienen una función específica. Y que una vez tú entiendes eso, pues ya entonces tú puedes canalizar todo eso que tú sabes sin salirte, ¿verdad?, del concepto, de la idea. Tito y yo siempre hemos discutido eso, o sea, digo, discutido de hablar, ¿no? Sí. De que muchas veces, tú sabes, te ven que, o sea, lo ven a él llegar y rápido los timbaleros se ponen alborotosos, o sea, pensando que haciendo eso te van a impresionar, y realmente yo creo que la madurez, ¿verdad?, cuando ya tú llevas mucho tiempo en esto, te hace ver que no es así. Oh, definitivamente. Yo siempre me pongo en el centro del huracán, porque a pesar de que ya desde hace 10 años, en mi caso, yo no puedo tocar por la discapacidad que ya conoces, pero sí escucho las cosas que hacía antes, y ahora, a pesar de, aunque no puedas tocar, evidentemente la madurez sigue y la información está en tu cabeza, aunque no puedas ejecutarla. Y las cosas ahora las hubieras hecho de una forma tan diferente a como las hacías hace 20 o 15 años, que es increíble. Y me sumo a eso, ¿no? Es decir, cuando eres joven, cuando tienes 20, 25, 30, 35, tú sabes, todavía estás tratando de mostrar. Pero lo que pasa es que después hay una etapa donde ya te das cuenta que realmente no tienes nada que mostrar. Y cuando realmente aceptas el rol que realmente te corresponde, que es el del acompañamiento, el de las dinámicas, el de los volúmenes. Pero lamentablemente tardamos bastante tiempo en darnos cuenta de esto. Y tú, como director musical y productor, pues sufrirás. Exacto. Sufrirás, sí, bueno, actitudes. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que todo arreglista o todo productor o todo director debe de tener por lo menos las nociones básicas de todos los instrumentos a los cuales a ti te va a tocar dirigir en el concepto que estés trabajando. Por ejemplo, en el caso mío, de la salsa, pues obviamente conozco bastante bien la percusión, conozco la sección rítmica, o sea, me refiero a este piano y bajo, uh-huh. y conozco los metales. Entonces, pues ya, pues, cuando uno hace una observación, pues la puedes hacer con cierto nivel de autoridad, porque no estás diciendo a la persona algo solamente por el capricho de decírselo, sino que uh-huh. se lo estás diciendo porque como tú eres el gestor de la idea, del arreglo, perdón, pues sabes en qué momento determinado músico está haciendo algo que va en contra, seguro, del bien común. O sea, en el caso, por ejemplo, por mencionarte un instrumento que yo encuentro que dentro de la percusión es un instrumento que es bien importante conocer el idioma y la manera de ejecutarlo, obviamente es el bongo, aunque ya el bongo está quizás un poquito fuera de muchos grupos como tal, pero donde está la persona que lo ejecuta tiene que ser bien consciente, porque de los tres instrumentos ese es el que está literalmente hablando casi todo el tiempo, o sea, porque los otros instrumentos se circunscriben a hacer ciertos patrones rítmicos, pero este en particular siempre está hablando, teniendo algún tipo de movimiento, y pues tiene que estar pendiente obviamente al cantante, tiene que estar pendiente a los metales, tiene que estar pendiente pero... O sea, detallitos que parecen ser insignificantes, pero sin embargo, cuando miras el arreglo o miras la ejecución en conjunto, te llevan a otro nivel de entendimiento. Una vez yo solo estaba comentando a Roberto Roena y él me decía que usualmente él grababa el bongo después que estaba todo grabado. O sea, él sí iba a la grabación y daba sus instrucciones, porque a él le gustaba escuchar al cantante. O sea, y él, pues, dice, mira, yo me acomodo con el cantante, me acomodo con los metales. O sea, no voy a desperdiciar espacio haciendo cosas que realmente no tienen relevancia, ¿no? Obviamente, estamos viviendo otra época, es una música completamente diferente, ¿verdad? La que estamos haciendo ahora, la que se hacía en los 70. Uh-huh. Pero yo creo que básicamente el concepto debe ser el mismo.
Mira lo que te pone Tony por aquí. Dice, Moy, me diste la oportunidad de trabajar con Ramón en Va por ti, Frankie. Y en una de las giras de Jerry, algo que te agradeceré siempre. Pregúntale si se acuerda de la broma que le hicimos en Valencia, en la prueba de sonido con Jerry, cuando marcó para tocar Mi Libertad y la orquesta arrancó con un paso doble. Yo creo que sí, yo creo. Wow, Tony tiene una memoria del carajo. Por aquí Frank entra de nuevo. Perdón, Moy, se voy a comprar gamba. Frank Cano, tú sabes, él es siempre con su broma y su chiste. José Manuel Dorta Santos. Hola, Moise. Envíale un saludo a Ramón. Saludos cordiales. Bueno, ahí está enviado ese Apreciado saludo. y recíproco. Frank Cano, es que dice, buenas tardes, ¿a qué hora acaba el programa? Dice, wow, en un ratito ya acabamos, estamos ya casi llegando al final. Elías Campos, buenas tardes desde Santa María del Mar. Bendiciones, Elías, gracias por pasarte por aquí. Raico León, este excelente músico canario, arreglista, pone, uno de mis arreglos preferidos es el de Tengo una muñeca, de Gilberto Santa Rosa. El protagonismo del saxo soprano con el flugelhorn y la armonía jazzística no era algo demasiado habitual en el género romántico. Me pareció totalmente acertado. ¿Cómo surgió esa idea? De lo que estaba viviendo en el momento. O sea, acuérdate que tú, o sea, tú como músico, y te tiene que haber pasado un montón de veces, quizás infinidad de veces como percusionista, estás estudiando unos patrones, estás estudiando unos ritmos y tratabas de buscar la manera de incorporar eso en el momento en que te surgiera la oportunidad. Pues en este caso, pues obviamente yo estaba estudiando las modalidades, los modos, la manera de quizás salirte un poquito de lo tradicional, desarrollar quizás unas ideas y las ideas un poquito más extensas. Y obviamente, pues me tocó hacer eso, o sea, pero volvemos a lo mismo, o sea, era una época quizás donde podías experimentar un poco más con la certeza de que lo que hicieras fuese promovido, o sea, podías quizás tener ese nivel de riesgo dentro de tus ideas, ¿no? Yo creo que estos últimos años se ha puesto más complicado y me remito a la entrevista de Rodney, que él decía, por ejemplo, que y es completamente cierto, o sea, en una época donde no había quizás una presencia tecnológica tan grande como la que hay ahora, pues a lo mejor tú podías darte el lujo de tener una noche mala. O sea, una noche mala, me refiero de tú ir a tocar y que bueno, no te salen las cosas y más o menos. Pero ahora la presión es grande. O sea, tú no puedes tener una noche mala. O sea, porque está todo el mundo grabando, te está tomándote fotos, está todo el mundo pendiente a lo que tú haces. Entonces, pues obviamente hace que tu nivel de preparación sea más grande, tú sabes. Entonces, cuando traduces eso a lo de nosotros, es igual, o sea, tú dices, wow, o sea, ¿cómo yo puedo hacer, o tú puedes hacer un arreglo, una producción, un concepto que no falle? O sea, porque no puede fallar, o sea, tú tienes que hacer algo que eso una vez salga, tiene que ser un éxito, o sea, ya no hay oportunidad de lanzarle al balón un par de veces porque no se puede. Entonces, pues, te crea presión. También hay personas dentro de la industria que lamentablemente pues se dejan llevar más que nada por lo que está de moda. Muchas veces tratan de que tú hagas todo exactamente porque a fulano le funcionó, pues ellos piensan que ya eso es como una varita mágica que se supone que le funcione a todo el mundo y pues lamentablemente no es así. Por eso es que yo pienso que vamos quizás a estar un poquitito estancados hasta que realmente surja alguien que tenga unas ideas que sean radicalmente diferentes a lo que está pasando ahora, que venga con una sonoridad diferente, que sea agradable a la juventud, porque una vez tú le gustas a la juventud, esa juventud sigue creciendo y se mantiene contigo. Porque si algo bueno tiene la música tropical, es que la gente es bien fiel. O sea, nos pasa mucho con Jerry que vamos a eventos donde están la madre que era fanática de Jerry porque es contemporánea con él y las hijas también porque aprendieron a conocer su música por medio de sus padres o
o de su mamá. Y me imagino que eso mismo le tiene que pasar básicamente a todos los artistas. O sea, que dentro de todas las cosas que puedan estar pasando, lo bueno que tienen estos géneros es que el que es fanático de este género lo es para toda la vida. O sea, es bien difícil que tú a mitad de camino como que cambies, no, ya no me gusta esto, me va a gustar este otro género. No, no. O sea, tiene demasiada cadencia, demasiadas cosas que es bien difícil despegarse de eso. El otro día, antes de seguir con el chat, en la entrevista con Tito, precisamente, él comentaba en relación a Sergio cuando llegó con la propuesta de DLG, que según decía Tito, cuando le mostró el concepto de la idea, cuando él escuchó eso, Tito mismo decía, pero ¿dónde tú vas con eso? Eso no, qué sé yo, y dieron un palazo con esa Eso. historia, mezclando su forma de interpretar de Huey Dunbar con la onda esa del R&B, claro, con la música tropical y lo que creó Marc Quiñones también con Sergio. Es decir, crearon un sonido diferente y con influencias de la música negra vocalmente mezclado con la salsa. Y al final, creo que es un poco lo que tú estás diciendo ahora. Hace falta de nuevo que aparezcan nuevas creaciones diferentes con fusiones que igual de alguna manera enganchen con las nuevas generaciones. Claro, como dice, oye, y buenas canciones, hermano. O sea, porque la canción es el eje central. Seguro. O sea, una buena canción con una buena interpretación y un arreglo novedoso. O sea, yo pienso que en cualquier género no debe de. Oye, una gran ventaja que tenemos ahora es que, o sea, tú puedes publicar una canción y en menos de 24 horas el mundo entero la puede ver. O sea, literalmente. O sea, antes para que eso pasara no era tan rápido. O sea, porque YouTube no existía, las redes sociales no existían. Entonces, o sea, pasaba que salía, por ejemplo, el artista en Puerto Rico, se hacía una promoción intensiva en Puerto Rico, luego de eso pasaba a Estados Unidos, luego pasaba a Sudamérica y los países de Sudamérica iban por etapas, o sea, porque tenías que forzosamente llevar al artista a hacer promoción. Entonces, lo llevabas un par de semanas a Colombia, lo llevabas un par de semanas a Venezuela, un par de semanas a Perú, Ecuador, Argentina, Chile, lo que fuera. Y probablemente la canción iba a demorar quizás un año o un año y medio a partir de que salió hasta que lograse entrar a todos esos mercados. Y eso lo que hacía era que solidificaba mucho ¿verdad? La cosa en cuanto a la canción. Y obviamente al artista pues le beneficiaba. O sea, cuando ya el artista iba a hacer su gira, ya tenía un montón de opciones de trabajo, tú sabes. O sea, de lugares donde poder ir a trabajar. Que dicho sea de paso, no sé cómo pase allá, pero por ejemplo, hemos estado viajando, bueno, ya hace como un par de meses que fuimos a Nueva York y le estaba comentando a, o sea, le estaba preguntando a Bobby Allende y ya él me dice que en Nueva York no hay clubes, o sea, ya no hay lugares donde ni siquiera los músicos de Nueva York puedan exponer su talento, o sea, o si los hay son bien limitados, a diferencia de la época de los 80, donde en la ciudad de Nueva York probablemente habían 20 o 30 clubes importantísimos, o sea, dándole trabajo a cualquier cantidad de músicos, ¿no? Las giras, todas las veces que nosotros fuimos a Canarias, que hicimos muchísimos eventos, las veces que hemos ido a Europa, igual le pasa, pues, básicamente a todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que darle las gracias al público colombiano, al público venezolano, ecuatoriano, peruano, perdón, el público europeo de la península, porque realmente el hecho de que todos estos artistas hayan trascendido es gracias a ellos. O sea, a mí me toca que el 80%, el 90% de los eventos que nosotros hacemos, usualmente el público mayoritario es de esas nacionalidades. O sea, casi nunca hay puertorriqueños. O sea, hay puertorriqueños cuando tocamos en Nueva York, cuando tocamos en Washington, en algún estado así que hay una alta concentración. Pero fuera de eso, no. O sea, nosotros le tocamos literalmente a los latinoamericanos, de los cuales nos sentimos bien agradecidos que hayan adoptado la música, o sea, la manera en que nosotros hacemos esta música
y que haya sido de su agrado. O sea, porque estamos hablando de países, muchos de ellos que ahora sí la tienen, pero en ese momento no tenían una tradición de salsa como tal. O sea, sí tenían sus lugares donde había salsa y eso, pero en esencia el resto del país, o sea, no conocía el género como tal, sino que comenzaron a conocer los artistas, comenzaron a conocer las canciones y obviamente el ritmo y la música, pues vino como añadido a eso. En cuanto a la difusión, es que realmente aquí tampoco hay lugares donde tocar en vivo, orquestas. Uh-huh. Y cuando se hace un invento, si económicamente no cubre absolutamente nada, y menos para una formación grande. Uh-huh. Y de resto, la mayoría de los cantantes, muchos están pues cantando con pistas e inventando cualquier cosa por ahí en lugares o en ambiente hotelero, etcétera. Es decir, la música no pasa por un buen momento, y menos para formaciones grandes. Y luego, por un lado, yo veo la falta de difusión, porque muchas, por ejemplo, hay un movimiento salsero grande con el tema de las academias, que son un buen foco, son un buen foco para todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos siguen fomentando lo mismo. La música que se pone en las academias es una música que es para eso, es para bailar. O sea, y obviamente pues ya ellos tienen más o menos una serie de artistas y una serie de canciones que son las que les funcionan a ellos. El otro día Tito también comentaba algo de eso, ¿no? Que él a veces conversa esto con los DJ y promotores. Si no damos difusión a las nuevas propuestas, no vamos a crear futuro en el género tampoco. Y creo que sí hay buenas cosas por ahí, ¿no? Vamos a ver por aquí qué dice Elier te pone, maestro, podría hacerse un arreglo. Yo creo que Elier, que ya lleva unos años trabajando en Galicia con orquestas de baile de verbena, que eso era también lo que te quería decir. No solo es la falta de difusión, sino que, por ejemplo, culturalmente también la gente no está habituada, al menos aquí en Canarias, a consumir música inédita. En el 99% de las orquestas de baile lo que tocan es sopa, me explico, éxitos de muchos artistas. Hablo desde el respeto. Algunas suenan muy bien, otras no suenan tan bien, pero nadie hace su música. Entonces el pueblo está habituado a consumir eso, la música de Juan Luis Guerra, de Edwin Rivera o de Jerry, pero hecha por quien sea, no sé si me explico. Entonces, no, la música original, como no tiene difusión y tampoco existe esa cultura de ir a escuchar al artista y pagar un ticket por un artista local, es difícil, es muy difícil. E igual por eso prácticamente nadie lo hace. Yo no creo que esa sea la excusa, porque yo creo que hay que atreverse y tenemos que reeducar al público y tenemos que hacer cultura nosotros mismos y crear contenido. Esa es mi meta, lo tengo más que claro, ¿no? Y entonces aquí Elier te dice, maestro, ¿podría hacerse un arreglo a una cumbia para Big Bang sin que pierda la esencia de la música popular bailable? En teoría se supone que sí, claro. O sea, oye, Moisés, volvemos a lo mismo. O sea, yo le comento a mis estudiantes que esta generación que se está desarrollando ahora, uh-huh, específicamente los millennials, ¿no? Y la generación que venga posteriores a ellos, sí, lo que están escuchando básicamente no son ejecuciones de músicos, o sea, lo que están escuchando es música electrónica, o sea, porque el reggaetón, el trap, todo lo que ellos oyen es básicamente música electrónica. Uh-huh. O sea, música donde no hay interacción con músicos como tal, y si acaso hay una guitarra, uh-huh, o algún instrumento, ¿verdad? Que sea, o sea, pero cuando esa música se ejecuta en vivo, no necesita de músicos porque no fue grabada con músicos. Dicho esto y enlazándolo con lo que me estás diciendo, o sea, el problema básico es que 100% lo que tú dices, o sea, si el público no tiene la educación o el gusto de poder escuchar la música que se hace y apreciarla de una manera como se hacía hace 50 años, donde en todos los hogares de toda Latinoamérica la gente consumía música de diferentes cosas. En mi casa se escuchaba música mexicana, se escuchaba ópera, se escuchaba música tropical, se escuchaba de todo, y ni mi mamá ni mi abuela eran músicos, sino que era como algo cultural. O
sea, lo que pasa es que según han ido pasando las generaciones, pienso yo, y eso es más o menos mis conclusiones, que la gente lo que ha hecho es que se ha enfocado en ciertos géneros musicales y se han quedado ahí. O sea, entonces pues la gente o están todo el día escuchando salsa, o están todo el día escuchando merengue, o están todo el día escuchando reggaetón, o están todo el día escuchando trap o cumbia o cualquier otro género. Obviamente, para tú poder hacer algo que realmente sea legítimo, perdón, tienes que tener un conocimiento de las raíces de los ritmos, ¿no? Que eso es otra cosa que también hemos dialogado en muchas ocasiones, tú sabes, de cómo muchas veces se trata de interpretar o se trata de hacer cosas dentro de un género sin haberte sentado a estudiar las raíces. O sea, tienes que estudiar la raíz primero para saber de dónde vienen, perdón, todos los conceptos y las ideas, para entonces después modificarlas a tu gusto, ¿no? Seguro. Yo creo que, Moisés, mientras eso no pase, va a ser bien complicado. O sea, porque, por ejemplo, si la gente lo que está escuchando es música urbana todo el tiempo, o sea, y con mucho respeto, o sea, es una música que tiene muchísimo éxito, pero no es una música que yo me sentaría ni a transcribirla ni a estudiarla, o sea, porque no tiene nada. O sea, es básicamente, armónicamente, es bastante limitada. Melódicamente también, y en términos de estructura tampoco tiene mucho. Pienso yo que eso debe ser una gran frustración para grandes artistas que tuvieron un desarrollo artístico bien grande y de momento se han encontrado en la encrucijada de que si no hacen ese estilo de música, pues van literalmente a desaparecer del mercado porque ya el público no está con el oído puesto en tierra para escuchar otras propuestas. Ahí está su respuesta. Y Frank Cano que pone por aquí, me llevo su opción de cambiar el nombre y crear una salsa nueva generación y que sea mismo estilo. Se puede decir folclore salsero y respeto a la salsa de generación. Igual, no sé si me explico. Él pone debajo, yo creo, se pueden hacer homenajes y recuerdos. Yo es que realmente, pero es mi modesta opinión. Y ahora el maestro te dará la suya. Que al final no va a dejar de ser un karaoke. Es decir, el repertorio de Héctor Lavoe, que es un maestrísimo, sigue todavía sonando a día de hoy. Y no pasa de moda, a pesar de que tenga esa sonoridad, que tiene su magia ochentera, ¿no? De las salas grandes y cómo sonaban las cosas en esa época. Pero grabarlas ahora, ¿se pueden grabar con un nuevo sonido? Sí. Con arreglos más actuales, sí. Pero yo creo que no va a dejar de ser un karaoke. Lo auténtico es lo auténtico. Yo creo que el camino debe de ser el que ya estaba hablando antes el maestro, buscar nuevos caminos, partiendo de nuevas composiciones, buenas canciones, trabajar entonces a partir de ahí buenos arreglos y fusionar y ser creativos hasta que demos con un sonido que las nuevas generaciones empaticen con eso. Definitivo. Te cuento rapidito, Sí. abundando a lo que habíamos hablado anteriormente, Rubén Blades hizo un concierto en Puerto Rico hará como 6 o 7 meses y Roberto de Galo, que es mi gran amigo, me facilitó una invitación y recuerdo que estábamos llegando, yo no recuerdo si era de Perú. Bueno, la cuestión fue que yo literalmente llegué al aeropuerto, recogí mi taquilla y me fui al concierto. Entonces, obviamente, el demográfico del concierto eran personas ya de más de 50 años. O sea, habían quizás un par de jóvenes, pero en esencia ese era el público, estaba repleto. Y lo que era bien curioso es que, mano, la gente se sabía las canciones, pero se sabía los arreglos, y había un respeto hacia todo lo que es la música en general. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que la gente que escuchó salsa en esas primeras 3 décadas, aparte de convertirse en fanáticos, ¿verdad? Incondicionales de esos artistas, también tenían una musicalidad, tú sabes, de poder entender, de saber quiénes eran los músicos, de, no sé, o sea, no sé cómo explicártelo. Que es algo que en este momento es bien complicado verlo porque yo creo que en este momento es que la barrera entre el músico y el público se ha convertido en más impenetrable que nunca. O sea, porque el músico siempre va a ver las cosas a la manera de nosotros. Nosotros quisiéramos que esto
quisiéramos siempre tener buenas propuestas, quisiéramos que el público las entendiera, pero no quisiéramos siempre estar haciendo cosas solamente pensando en el público. O sea, que el público sea nuestra razón de ser, pero también queremos hacer algo porque también queremos enseñarle a la gente a que fuera de los cuatro acordes que se están escuchando hace 10 años, hay otras sonoridades. El caso de Héctor Lavoe, al igual que el caso de los Bam Bam en Cuba, el caso de muchísimas, de Gran Combo. Mano, es la identidad, o sea, es el sonido, es ese sonido de que antes de que esa gente abran la boca, tú escuchas el sonido de la banda y ya puedes decir, mira, ese es fulano. Aunque se tarde 16 compases en entrar, había ese nivel de... Totalmente de acuerdo. Oye, cuando en aquel entonces, yo recuerdo de niño, todos estos conciertos que aquí en aquel entonces se hacían en la Plaza de Toros, oye, cuando arrancaba Willy Colón con su banda, que en esa época estaba Carlitos Soto en la percusión, Johnny Almendra, el baterista, esa época, ¿no? Eso era brutal. También ver a Peter Conde con Eddie Montalvo la conga y Jimmy Delgado en el bongo, tipo conjunto, sin timbal, ¿no? Eso era brutal. Entonces, escuchar a Son del Solar, ese formato original de los 90, wow, ¿no? Con Rafi Lizarri, Eddie Montalvo o Quiñones, cualquiera de los dos, en las dos etapas esas que estuvieron ambos en la conga, en los El País, en el bongo, no sé, eran unos sonidos totalmente con carácter y una personalidad brutal y una calidad increíble. Entonces, en esa época es verdad que todos estábamos pendientes de quiénes tocaban, quiénes grababan, quién no sé. Y claro, eso es una historia que a día de hoy evidentemente se ha perdido. Es más, me atrevo a decir que muchísimos de los músicos nuevos, de percusionistas en este caso, no saben lo que se grabó en los 70, 80, 90, y entre comillas ni les interesa, porque yo no me canso de decir, pero señores, tienen que escuchar esto, busquen esto, lean los créditos, busquen lo que grabó fulano, mengano, el otro, y wow, están en el de lo que pasa del 2000 para acá, ¿no? Y como que no interesa mucho eso, y esa información es muy importante, porque se están saltando unos peldaños que es increíble. Entonces, bueno, para no extendernos, porque señores, ya tenemos que estar terminando esta entrevista que Ramón ha hecho el espacio para atendernos con todo el amor del mundo. Cualquier pregunta, pónganla ya, porque ya tenemos que ir cerrando esto. Ángel Ramos, un saludo para ti. Gracias, Moy, por esta iniciativa. Al igual, ¿no te acuerdas de mí? Ajá, sí, de la Columbia de Barranco Hondo, vale. Un saludo para ti, hermano, y gracias por pasarte por aquí y compartir con nosotros un ratito. Eres grande, más grande eres tú que pasas por aquí, amigo. Domingo Aponte, que pone por aquí, con respecto a las escuelas de baile, decirte que en nuestras clases intentamos enseñar a bailar salsa y a conocer su cultura también, no solo su baile. Y en nuestras clases utilizamos canciones de los grandes conocidos maestros de la salsa y también de nuevos cantantes y grupos. Tratamos de llevar la salsa también a los más jóvenes, que son nuestros niños, que serán el futuro de nuestro género y nuestra cultura. Y así intentamos aportar nuestro granito de arena para intentar que siga existiendo un futuro de salseros y bailadores. Yo lo sé que es así, Domingo, me consta, y ojalá todos fuesen como tú. El problema es ese, pero tú sigues manteniéndote ahí, que como tú dices, estás aportando tu granito de arena, y gracias por ello. Ramón, si tuvieses que comenzar ahora una producción de salsa romántica, ahora mismo, sin límites de presupuesto, ¿cuál fuese tu team de trabajo para darte ese sonido? Wow, me la pones bien difícil, porque yo evaluaría tema por tema. Y obviamente decidiría en base a cada tema o a cada grupo de temas desarrollar un team de trabajo. Acuérdate que una cosa son el concepto orquesta, Moisés, y otra cosa es el concepto artista solista. Uh-huh. O sea, el concepto orquesta dependía mucho de que siempre fueran los mismos músicos, de que fueran la misma sonoridad. Ya el concepto artista se va de ese, pienso yo, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿no? Sí. Se va de esa perspectiva, o sea, me explico. Tú puedes tener, por ejemplo, que de hecho Gilberto lo acaba de hacer, un disco que debe salir en algún momento al mercado, que es un disco que él hizo con diferentes colaboraciones, uh-huh, y literalmente cada canción tiene
instrumentaciones diferentes y muchas veces tienen músicos diferentes. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me tocó hacer una que era Sammy García en el bongó, Richie Bastar en la conga y Pirulo en el timbal. Otras canciones la hizo con Jimmy Morales, obviamente es su conguero de toda la vida. Participó el timbalero de Gilberto de ahora, que se llama Pip Periñón, y otro bongocero. O sea, yo creo que eso es bien importante, porque mientras no retomemos el concepto de orquesta como tal, pues yo no me preocuparía tanto por tener quizás una sonoridad tan específica que fuera de todo el disco, o sea, que todo el disco me sonara igual. Obviamente, como te comenté antes de la entrevista, o sea, lo que hacemos básicamente son sencillos. Y a veces, por ejemplo, me ha tocado hacer sencillos para un mismo artista en lapsos de tiempo diferentes, donde he usado gente diferente. O sea, para una base he usado, por darte un ejemplo, uso a Tito de Gracia, uso a un muchacho que se llama Giancarlo Camuña y uso a otro muchacho que se llama Xavier, que son dos jóvenes y un veterano. Para otras cosas, uso a Cachiro en la conga, uso a Charlie Sierra en el timbal y uso a Richie Carrasco en el bongo. Y voy alternando, a veces los combino, o sea, busco la manera de dependiendo de cómo yo vaya haciendo el arreglo, pues ya yo más o menos voy pensando, contra, necesito la conga de Cachiro, porque eso, o sea, ese es el grubeo que yo quiero. A veces digo, no, mira, necesito esta persona. O sea, basado más o menos en la manera en que los he visto tocar. Pienso que eventualmente, y eso obviamente ahora se va a reflejar quizás un poco más, la música electrónica va a incidir más en lo que es la salsa como tal. O sea, la salsa se va a quedar siendo la salsa o siendo la guaracha, la rumba, el guaguancó, lo que sea, lo que lo quieras llamar. Pero como te dije, o sea, va a haber un momento en donde va a haber otra fusión, donde nos vamos a poner quizás a la par con lo que está pasando en el resto del mundo, que es una cuestión más, una música más influenciada por la tecnología que una música basada en la interacción de personas como tal. No sé en qué manera eso, pues, ¿verdad?, puede afectar en términos del sonido, pero Rubén lo hizo con los seis del Solar, o sea, que tenía... Y fue brutal. Tenía Arturo, que hacía los teclados, hacía unas cosas maravillosas en los teclados. Y la gente nunca extrañó los trombones. Dios, los trombones los pusieron después. O sea, pero cuando el grupo salió al principio, o sea, tenía el mismo impacto de sonoridad y la misma agresividad que un Big Bang. Incluso antes, ¿no? Cuando estaba Marrero en el vibráfono y sintetizadores, y ese sonido era brutal. Tres percusionistas, Oscar Hernández en el piano, Marrero en vibráfono y teclado, y ya, y Rubén y los músicos haciendo coro. Lo que pasa, Moisés, es que el género, el llamado género de la salsa, yo creo que es donde más personas puristas existen como tal. Entonces, mencionas esa palabra y automáticamente la referencia son fulano, sutano, mengano y perencejo. Si no es esa gente, no eres salsa. O sea, si no suenas como tal grupo, no eres salsa, eres otra cosa. Entonces, pues, obviamente, espanta a la gente. O sea, espanta a la gente porque hay mucha gente que quisiera hacerlo, pero dice, uy, espérate, es que, diache, yo no soy tan buen sonero como Gilberto, o no hago esto, no lo voy a hacer por temor. Entonces, pues, ya ahí pues como que cambia un poco la cosa. No estoy abogando para que entre todo el mundo. O sea, porque yo pienso que todo el mundo debe tener, ¿verdad?, como hablaste ahorita, su conocimiento y conocer bien las raíces. Pero que, o sea, tenemos que darle la oportunidad, darle la bienvenida y motivar a la juventud a que hagan experimentos con ¿verdad?, dentro del género, que hagan lo que ellos entienden que dentro de sus vivencias diarias, de su sonoridad, qué es lo que ellos quieran hacer. O sea, y yo creo que ahí quizás pueda estar parte de la solución a los problemas,
Gunda Merced, un gran productor amigo mío, me comentó eso el otro día. Me dijo, chico, los teclados, las cuestiones electrónicas, hay un montón de detalles que yo estoy seguro que una vez se integren van a cambiar las reglas del juego. O sea, lo que pasa es que obviamente la van a cambiar para siempre. O sea, porque, por ejemplo, si tú produces una canción donde haces uso extensivo de loops, de teclados, de unas sonoridades que no las puedes reproducir en vivo de la manera como las grabaste, pues entonces tienes que andar con tu grabadora o con tu computadora, tu interfaz y tus pistas, y complementar las pistas con la ejecución de la música en vivo para que el público pueda tener acceso a esa sonoridad sin tener que limitarte a que llegaste a un país donde el tipo no tiene el mismo sonido de teclado que tú grabaste en el disco y pone un sonido genérico que no suena ni remotamente parecido y te daña la idea del concepto de lo que quisiste hacer. No sé, quizás la cuarentena pues nos ha hecho a todos repensar qué vamos a hacer luego esto pase. Seguro. No, y esto que estás hablando, tú sabes que otros géneros como el pop y todo esto ya llevan haciendo eso hace mucho Oye, tiempo. década, chico, década. Lo que pasa es que la salsa, tú mismo lo has dicho, como que hemos tratado de ser en ese aspecto bastante puristas y mantener la orquestación tal cual y qué sé yo, pero que en definitiva está claro que no está obteniendo el resultado. Ya estamos un poco, digamos, obsoletos en cuanto para acceder a las nuevas generaciones, estoy hablando, ¿no? Para Claro, ser claro. aceptados por ellos, porque yo pongo aquí, pero fíjate lo que es increíble, que por ejemplo aquí hay un niño en casa con 15 años y a veces ponen Juanito Alimaña con esto en la O, entonces yo digo, wow, pero, y realmente no escuchas salsa, lo que escuchas es trap, pues para que tú veas cómo son las cosas, ¿no? Que no sé lo que hay que encontrar, porque si lo supiéramos ya estuviese hecho, pero un equilibrio entre ambas cosas, entre lo que está pasando con la música electrónica, como tú bien dices, con lo que venimos de atrás. Perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que, mira, para mí, sin ser un profeta del desastre, hay dos factores bien importantes, Moisés. Mira, número uno, en los próximos 10 años, o quizás menos tiempo, nosotros, por causas naturales o por la razón que sea, hay muchos de los artistas que nosotros ahora mismo estamos viendo que no los vamos a ver. Bien sea por edad, porque decidan retirarse, que se cansaron, lo que sea, o porque fallezcan por causas naturales, por la razón que sea. Cuando eso suceda, no hay un relevo generacional para poder apoyar eso. O sea, cuando esos grupos, no es que van a desaparecer, o sea, pero cuando esos grupos lleguen a otro nivel, o esos artistas lleguen a otro nivel, ¿sabes? No va a pasar nada, ¿entiendes? Entonces, pues, tenemos que, lamentablemente, tú sabes, buscar otros recursos. Y yo le apuesto a eso. Oye, otra cosa, Moisés, los muchachos que hacen música urbana hacen muchas pistas. O sea, si tú vas a hacer un disco tuyo, tú vas a hacer tu disco. Tú haces 8 temas, tú mandas a hacer 8 arreglos porque tu presupuesto no te da para más. O sea, tú no puedes darte el lujo de decirle a tu productor, mira, yo quiero grabar 8 canciones, pero me gustaría que me hicieras 24 pistas para de las 24 pistas escoger 8 canciones. Y el tipo te dice, bueno, pues 24 pistas te vale tanto, tanto te valen los músicos, el estudio. O sea, nosotros hacemos un género musical que de salida conlleva unos gastos. O sea, no estoy diciendo que hacer una pista no conlleve un gasto, pero una pista la hace una sola persona en su computadora, en su casa, con su sonido, lo que sea. Y luego, si eso, ¿verdad?, funciona, pues entonces se le agregan los músicos que haya que agregársele. O sea, son dos factores en los que de verdad que estamos corriendo en desventaja. Porque
O sea, esto de la pandemia, nadie lo vio venir. Nosotros, no sé si sabes, a principios de año tuvimos casi un mes sufriendo unos terremotos que eso no había pasado. Sí. Nunca. Oye, por lo menos en mi generación eso no había pasado. Sin embargo, ya yo había leído que históricamente eso hace 100, exactamente 100 años había sucedido. Y yo solo decía a mi esposa y a mi hija, mira, aquí tenemos que prepararnos. Y ellas me decían, no, eso no va a pasar. Oye, va a pasar. Y efectivamente pasó. O sea, son circunstancias que a lo mejor nosotros nunca pensamos, ¿verdad? Que en el diario vivir nos íbamos a enfrentar a ellas, pero pasaron. Y yo pienso que en esto, de esto que estamos hablando, también va a ser igual. O sea, esto que está sucediendo ahora, Moisés, llegó para cambiar todo. O sea, independientemente de que se inventen una vacuna que cure a todo el mundo, o sea, ya la gente está probando otra manera de compartir, de vivir su vida, y a muchas personas se les va a hacer mucho más cómodo como lo están haciendo ahora que como lo hacían antes. Entonces, pues, tú sabes, hay que ponderar todo eso. Nosotros somos entretenimiento y por ser entretenimiento, a pesar de que somos una alternativa para la gente, pero no somos indispensables para vivir. O sea, la gente puede vivir sin ir a conciertos, no puede vivir sin comer, no puede vivir sin tener salud, no puede vivir sin tener educación. Entonces, mirando todo eso en conjunto, es bueno porque te da tiempo para repensar, pues, no sé, ver de qué manera cuando Dios permita que todo esto se haya una reapertura, que obviamente esa reapertura pienso yo que va a ser por etapas, ¿no? O sea, no todos los países van a hacer su apertura de la misma manera y probablemente en conjunto durará como 1 año y medio, 2 años. Ver qué vamos a hacer. O sea, si nos vamos a seguir aferrando a modelos viejos porque funcionaron por X cantidad de años, o vamos a experimentar a ver qué pasa. Y eso, pues, obviamente le corresponde a los jóvenes. Seguro. Ramón, una cosa que está en el tintero. La música cubana, la música popular bailable cubana, la salsa, la timba. Háblanos desde tu perspectiva, ¿qué ha sido todo esto en el paso del tiempo? Porque siempre existe esa cosa de esta música cubana, no, esto es copia, no, la timba, no, los boricuas me la quitaron. Podemos decir que nació esta música en Cuba, pero que realmente en Puerto Rico se le añadió su ají y se hizo a su manera. Me gustaría saber tu pensamiento sobre esto. Mira, eso es música cubana, punto. O sea, eso es una música cubana que yo crecí escuchándola. O sea, obviamente no crecí escuchándola por sus intérpretes originales, pero sí la crecí escuchándola por las personas que la interpretaron en los 70. Pero yo creo que si tú le preguntas a cualquier músico del planeta, o sea, de cualquier nacionalidad, o sea, eso es indiscutible. Lo que pasa es que lo que para mí, o sea, lo que pasó solamente pudo haber pasado en Nueva York. Eso no pudo haber pasado en ninguna otra ciudad del mundo porque fue una coincidencia de que hubiese una generación de puertorriqueños, de primera o segunda generación de puertorriqueños, que hubiese una cantidad de músicos cubanos viviendo en Nueva York, que hubiese una cantidad de músicos venezolanos, de colombianos, de peruanos, que coincidieron en eso. O sea, pero mi respeto siempre es hacia la raíz, que fueron los que crearon. O sea, ya después con el pasar de los años que yo empecé a investigar, a ver, por ejemplo, que muchas de estas canciones que yo me crié escuchándolas realmente eran covers. O sea, eran covers que, qué sé yo, Roberto Roena o Papo Luca o Larry Harlow, cualquiera, que tenían quizá un contacto más directo, pues habían escuchado esa canción y decidieron hacer una versión de esa canción en su estilo, su género, lo que fuera. Ahí fue que yo realmente me di cuenta, pero yo pienso que ningún músico en su sano juicio, o sea, ningún músico ni puertorriqueño ni de ninguna nacionalidad debe poner en tela de juicio eso. O sea, yo pienso que de la misma manera que te digo que cada vez que yo toco el show de Jerry o cada vez que toco el show de Tito suena diferente, porque suena diferente dependiendo de quiénes son los que lo tocan, pues yo pienso que la música de salsa es igual.
O sea, si la tocan los colombianos, tiene su sonido. Si la tocan los puertorriqueños de Nueva York, tiene su sonido. Si la tocan los puertorriqueños de Puerto Rico, tiene su sonido. Si la tocan ustedes en Canarias, tiene su sonido. Si la tocan en Perú, tiene su sonido. O sea, lo importante aquí, pienso yo, lejos ¿verdad? De cualquier discrepancia que pueda haber con eso. Usualmente yo puedo entender porque muchas veces personas que no tienen ningún conocimiento se ponen a hacer ciertos comentarios que realmente, pues tú sabes, lo que hacen es que exasperan a la gente y la ponen de mal humor. O sea, porque oye, o sea, si tú no conoces la historia, no te pongas a opinar. O sea, tienes que saber primero de dónde viene eso y entonces validar la aportación que tú puedas haber hecho en su momento. O sea, yo me di cuenta cuando nosotros fuimos el año pasado y fue bien curioso porque fuimos a tocar un festival de salsa, o sea, y fuimos a tocar con unos tipos que, y decía, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer nosotros aquí? O sea, porque eran unas bandas espectaculares, o sea, te estoy hablando de todos los grupos de Cuba, impresionante. Y yo le dije a los muchachos, mira, nosotros vamos a tocar aquí como tocamos nosotros. Fíjate de cómo, o sea, porque esto es como el jazz, mano. O sea, eso es como si los americanos hubieran dicho, no, el jazz es de nosotros. Nosotros no queremos que nadie más en el mundo lo toque. No, o sea, cada persona lo toca y lo interpreta a su manera. Mira, y tocamos, y digo, entiendo yo que salimos airosos. Y fue bien curioso porque el maestro de ceremonia decía que nosotros habíamos dado, según él, una cátedra de cómo tocar esa música con un grado quizás de limpieza, no sé, o sea, no sé de qué manera él lo quiso exponer, pero no sé, o sea, como que para ellos fue bien diferente. De la misma manera que yo fui a ver a Habana de primera cuando vino a Puerto Rico, y eso, para mí eso fue una cosa bien impresionante, todo, o sea, el sonido, la ejecución, la manera en que ellos interactúan entre ellos, o sea, todo fue bien impresionante. La música es arte para compartir, no es deporte para competir. O sea, cuando todo el mundo pueda ver eso desde la manera correcta, pues yo creo que todos somos felices. A mí me hubiese encantado que hubiese sido la bomba puertorriqueña, hubiese sido la plena puertorriqueña, la que hubiese sido la protagónica de todo eso que pasó. O sea, que todo el mundo estuviera tocando en el mundo bomba, que todo el mundo estuviera tocando plena. Porque eso a mí me hace sentir, ¿verdad? Que nuestra música, Sí, tu folclore. el folclore trasciende fronteras y le llega a mucha gente, tú sabes. O sea que, dicho esto, pues mira, yo creo que una gran ventaja que ellos, o sea, que cualquier músico siempre, siempre va a tener es que siempre que tú puedas imponer tu idea e imponer tu estilo y tu creatividad, siempre cosas interesantes van a pasar. O sea, cuando ya ahí entra una persona, estos famosos opinadores que basados en la industria, basados en unas tendencias y unas cosas, empiezan a dar opiniones, pues yo pienso, Moisés, que ahí es donde realmente empezamos a tener problemas. O sea, porque yo he visto mucha evolución en todos los sentidos. O sea, a veces me pongo a oír cosas de los 90. Y yo digo, wow, qué raro se oye, o sea, qué raro se oye eso en relación a lo que se toca en la actualidad. Incluso muchos de esos artistas de esa época se tocan ahora y se oyen bien diferente. O sea, perdón, ellos hacen presentaciones ahora con músicos de esta generación y suenan diferente. O sea, suenan diferente e igual pasa lo mismo, igual pasa lo mismo allá. O sea, Bueno, es una cosa también que la salsa que se hace en Puerto Rico, por lo que he visto, en Cuba no es que no se consuma ni no guste, es decir, se consume la música de Puerto Rico, esa forma de hacer la salsa. Lo que pasa es que no hay ninguna formación, digamos, que tenga esa sonoridad. Por eso cuando van a tocar ahí, entiendo yo que de ahí viene también el comentario, totalmente novedoso, porque eso solo lo pueden apreciar en los discos. Las orquestaciones de Cuba tienen una sonoridad muy particular y es diferente, es que es totalmente diferente. Entonces, claro. mira, cuando llegamos a este punto del programa, Ramón, cada día el invitado que pasa por aquí deja una pregunta para el invitado que viene al día siguiente. Ayer estuvo un cantante que se hizo muy popular aquí en Canarias, que se llama Pepe Benavente, que hace cumbia, paso doble, otro tipo de género, ¿no? Y él dejó una pregunta para ti. Y su pregunta fue:
¿Estarías dispuesto a producir un disco para Pepe Benavente? Claro. Oye, Moisés, la época gloriosa del pop y la balada, la inmensa mayoría de muchos de esos discos se hacían en España. O sea, se hacían en España porque la gente buscaba unas sonoridades y buscaba unos estilos de producir. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo joven Rafael se pegó y eso todo el mundo quería sonar así, o sea, sonar con esa majestuosidad y con esa gran, ¿verdad? Siendo así tan grandioso. Yo pienso que sí. Lo que sí es que es bien importante de todo esto es que ya no se puede hacer, ya no se puede producir ni hacer arreglos por hacerlo, pienso yo. O sea, esa es mi opinión. O sea, considerando que las oportunidades cada vez, según van pasando los años, son más limitadas. O sea, limitadas en términos de que, como te dije ahorita, o sea, lo que hagas tiene que ser exitoso de la primera, no hay quizá una segunda o una tercera oportunidad. Pues entonces hay que trabajar bien lo que es ese proceso de preproducción, hay que trabajarlo con mucha conciencia, de manera de que lo que tú hagas realmente sea un aporte, o sea, sea algo que realmente pues tú estás haciendo, mira, estoy haciendo esto en esta sonoridad, porque lo quiero hacer así, porque quiero proyectar esto. Yo creo que, basado en eso, pues se puede lograr. O sea, se puede. Y volvemos a lo mismo, hermano, Moisés, las fusiones. O sea, las fusiones siempre van a funcionar. Ahí está el mensaje. El invitado de mañana será el músico cubano Alain Pérez. ¿Cuál sería la pregunta que tú le dejas a él? Wow, bueno, aparte de mi respeto y mi admiración increíble que yo siento hacia esa persona que tuve la bendición de conocerlo en Puerto Rico hace como un par de años. Yo le preguntaría, wow, es que es una pregunta que se puede convertir en varias preguntas a la misma vez, pero, o sea, ¿cómo nosotros podemos lograr que el público en general, no solamente los músicos, el público en general, o sea, la masa, puede apreciar trabajos del calibre que él hace? O sea, porque él es un arreglista increíble y un productor increíble, pero me imagino que le tiene que pasar lo que nos pasa a todos. O sea, que a veces uno hace un arreglo y los músicos, todo el mundo está contentísimo, pero cuando en su momento pues va, qué sé yo, a la masa, pues la gente pues por alguna razón no lo entiende. Que oye, que esa no de, esa, ese no debiera de ser nuestra preocupación. Porque cuando tú eres artista, realmente tú estás tratando de imponer, ¿verdad? De calibrar tu música y tu arte para lograr tus cosas, tú sabes. Pero yo, fíjate, o sea, ¿de qué manera uno pudiera casar las dos cosas? O sea, lograr hacer música bien interesante para el músico y que también sea bien digerible para todo el mundo. O sea, porque, pues, o sea, yo siendo estudioso de música clásica, también sé que muchos de estos compositores en su momento componían para vivir. O sea, tenían que hacer unas obras que eran comisiones, que fueran aprobadas por el público, porque si no, o sea, si tú llegabas con, o sea, te daban una cantidad de dinero para que escribiera una música para un ballet, y cuando llegabas al primer ensayo, la música no funcionaba, el tipo te decía, mira, eso no va, entonces devuélveme la plata. Pienso que era bien, 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 bien cuesta Sí. arriba. Bueno, en este punto del programa también, Ramón, jugamos a lo siguiente. Te comento cualquier tema y tú con una sola palabra debes de decirme lo que sientas. Y comenzamos. El vino. Especial. El merengue. Jocoso, La salsa. cadenciosa, Cuco Peña. excelente, Héctor Lavoe. estilo único. Dije dos palabras, pero creo que ca califican como una. La timba. Evolución, La familia. lo más importante. La vida. Se vive solamente una vez. La política en Puerto Rico. Aquí antes. Bueno, lo dejamos ahí, señores.
Hasta aquí hemos llegado. Les paso sus últimos mensajes al maestro. Yo no sé en qué momento sonó un perro por aquí, que Frank Cano, que está todavía por aquí acompañándonos, pone, ¿pueden callar a esos perros? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Ángel Ramos pone, gracias, Moy, por esta buena iniciativa. No hay nada que te pare. Al igual no te acuerdes de mí, pero soy... Sí, ese ya lo había leído, Angelito. Gracias, hermano. Y Daira, desde mi humilde opinión, siempre es bueno recordar la esencia y recordar esos hits de esa época que no perecen, aunque también la fusión y crear cosas nuevas, sin duda alguna, es tan importante. Yo creo que, bueno, mi opinión es que es lo más importante. Lo otro ya está hecho. Exacto. Yo para recordar ya pongo los discos y escucho a los que son. Domingo Aponte pone, maestro, ¿te gusta la música de Pirulo y su tribu? ¿Van por ahí los tiros, sonidos nuevos? Claro, claro. Oye, Moisés, nosotros vivimos, ¿verdad?, el desarrollo de esa propuesta, y volvemos a lo mismo. O sea, se salía tanto del patrón de a lo que estábamos acostumbrados, que fue literalmente un éxito casi inmediato. O sea, la sonoridad, la temática, la manera de tocar, la manera de él abordar la forma de cantar. Otra cosa, hermano, otra cosa. O sea, eso es básicamente lo que ya está comprobado. Mira, te comento súper, súper rapidito. Uh-huh. Ángel Fernández, el director musical de Marc Anthony, a quien me une una amistad de muchísimos años, cuando él estudiaba en Nueva York, él le tocó hacer una tesis de maestría donde abordaba la música de Nueva York, que es donde él vive, pero como él es de República Dominicana, también la música del Caribe, que incluye Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Y un estudio increíble. De hecho, estuvimos un día casi como 2 horas hablando de eso. Y él dice que de todas las cosas que él investigó de las orquestas de la época, dice que el que él encontró más genuino, porque le apostaba a su nacionalidad, era Willy Colón. O sea, porque en esa época todo el mundo estaba, por ejemplo, tocando, haciendo covers de música cubana, y Willy estaba agregando el 4 puertorriqueño a su música, haciendo música más parecida al folclore de Puerto Rico, y representaba más la identidad de Puerto Rico, aunque no era música puertorriqueña como tal, pero lo representaba por eso. Y yo sé que Willy en su momento, al principio, tuvo muchos detractores, mucha gente que criticaba el sonido, criticaba la manera de tocar, pero a la gente no le importa eso. O sea, la gente lo que busca es lo que tú dices cuando tu hijo escucha a Juanito Alimaña: la sinceridad y la honestidad de la propuesta. Y yo creo que si uno lo va a hacer eso con la persona que sea, con el sonido que sea, pues ya tienes la mitad de la pelea ganada. Ahí está el consejo del maestro. Entonces, pero fíjate, Domingo, para tirarte una lanza a tu favor, Domingo Aponte, que es un... vamos a ver si hacemos algo con él pronto, que es bailador. Estoy seguro que es el único profesor de academia que está aquí ahora mismo interactuando. Y es importante, por eso es creíble lo que te trasladaba, que él puso antes ahí, que trata de ocuparse de que la gente escuche nuevas propuestas, de que vaya un poco más allá. De hecho, él es bailador y está aquí ahora mismo escuchándote, ¿no? Y eso es importante, eso creo que es importante. Así que un aplauso para él por eso. Yeraiga Díaz, percusionista, pone por aquí, saludos al maestro, soy muy fan de su trabajo. Saludos para ti también, Moy. Saludos, Yeray, hermano. Entonces, nada, dime, Ramón, ¿quieres decir algo más? Primero, un gusto en poder volver a conversar contigo después de tanto tiempo, de poder verte, aunque obviamente voy a ver ahorita el video con calma. Y darte las gracias por esta iniciativa, porque fíjate, hay aquí se ha dado un fenómeno de que han hecho muchos lives y la gente ha descubierto tanta información de muchas personas que nadie ni siquiera se imaginaba
que habían sucedido. Por ejemplo, le hicieron una entrevista hace varios días al maestro Luis Pericortí y la han tenido que repetir como tres o cuatro veces porque la información que hay en estos conversatorios hace que mucha gente entienda muchas veces el porqué de ciertas cosas que sucedieron en ciertos momentos de la historia con relación a la música que se hizo, a la música que se consumía y las motivaciones que pudieron tener X o Y productor, arreglista, cantante, músico, por hacer las cosas de la manera en que las hizo. O sea, porque casi siempre cuando tú tratas de cambiar la dirección de la rueda, vas a tener muchos detractores. O sea, vas a tener mucha gente que va a decir, oye, no, mira, vete por la manera cómoda, haz esto, grábate esta canción, no, mira, úsate este arreglista, haz esto porque vas a ir a la segura. Y yo creo que conociendo, ¿verdad?, las historias de muchos de los protagonistas de esa época, pues te das cuenta que hay que seguir innovando, hermano. O sea, no hay de otra. Yo creo que el mensaje en el día de hoy contigo, y sí es un consejo para escuchar, porque viviste la época dorada, por así decir, de la salsa, fuiste partícipe de muchísimos éxitos que vinieron de tu mano, de tu pluma, has trabajado con infinidad de artistas para los cuales has escrito, has recorrido medio planeta y sabes de lo que estás hablando. Y en definitiva, estos momentos que son buenos tiempos para, como tú dices, reinventarnos. El mensaje está claro. Tenemos que buscar nuevas sonoridades, nuevos caminos que traten de enganchar a las nuevas generaciones, de alguna forma se unan con nosotros en lo que venimos haciendo de atrás. Porque lo que está claro es que no terminamos de llegarle a ellos. Hablo de ellos que son, digamos, el futuro. Así que yo me quedo con ese mensaje, me voy a quedar ahí dándole vueltas a todo eso, y de verdad que gracias de corazón por hacer un espacio en tu agenda para atenderme, para compartir con nosotros, porque este pequeño espacio lo he creado simplemente una, salió de por esto que estamos, yo ya llevo más de 5 semanas encerrado, y digo, bueno, qué mejor que estar compartiendo música, fomentando arte y sobre todo el género por el que uno lleva tantos años luchando y acercarle no solo la trayectoria y la obra musical del artista, arreglista, músico, quien sea que pase por aquí, sino además eso, ¿no? Experiencias, vivencias, consejos, respuestas a cosas que desconocemos. Y aquí podríamos estar muchísimas horas conversando porque se me quedan muchísimas cosas en el tintero porque tienes mucha información. Pero bueno, habrán otras ocasiones, en un futuro igual logramos hacer otra directa. Así que de corazón, gracias. Gracias y gracias. No te puedo decir nada más, Ramón. Claro que sí, Moisés. Oye, por favor, mi saludo y mis respetos tanto a Alain como a Alexander cuando tenga la oportunidad de entrevistarlos, por favor. Sí, mañana serán dados a Line y pasado mañana, que es con Alexander, también se los voy a transmitir de igual forma. Así que un mensaje de aliento para todas esas personas que están confinadas en sus casas antes de despedirte, Ramón. Bueno, que mantenga su confinamiento porque de la única manera que podemos vencer esto es de la manera en que estamos trabajando. O sea, si tratamos de retomar la vida tal cual la veníamos viviendo antes de que nos toque, no vamos a poder hacerlo. Para mí ha sido bien importante porque he podido retomar unos lazos familiares que no que he perdido, o sea, pero que muchas veces uno en el diario vivir pues como que tiene cierta comunicación con la familia, ya está todo como tiene que ser En su y lugar, hey. obviamente te da oportunidad de estudiar, te da oportunidad de hacer un sinfín de cosas. Yo pienso que los músicos siempre vivimos una eterna cuarentena, por eso es que yo le digo a mi esposa, mira, no me afecta, o sea, porque esto es lo que yo hacía todos los días y ahora tengo razón para hacerlo, o sea, porque yo a mí me gusta encerrarme y mantener, yo puedo estar 5 horas estudiando o escuchando música o viendo videos y a mí eso no me perjudica, o sea, a mí me gusta salir, obviamente, normal, o sea, pero yo no lo necesito. Y el otro día, ciertas entrevistas que le estaban haciendo ciertos compañeros, todos coincidimos en lo mismo, o sea, la vida del músico es así, o sea, el músico que tiene esto como su profesión, pues obviamente
O sea, necesita estudiar y pues estudiar te tienes que encerrar, o sea, no hay de otra, o sea, no puedes estar en la calle dando vueltas para arriba y para abajo, haciendo vida social, porque eso pues no quita mucho tiempo. Pues Ramón, ahí está tu recomendación. Gracias nuevamente por compartir con nosotros todo esto. En un futuro habrá más, señores. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa y a todos los que lo vean después de emitido. Así que gracias, Ramón. Y Claro que estamos sí. hablando pronto. Gracias, hermano. Claro. Familia, lo dicho, gracias y hasta mañana a las 7 de la tarde, como cada día. Aquí en Comparte con Moisés González. En el día de mañana recibiremos conexión vía La Habana, Cuba, al maestro Alain Pérez. Así que aquí nos vemos mañana a las 7 de la tarde, ¿ok? No lo olviden, en vivo y a todo color.